Garchu. Garchu, garchu, garchu. ¡Buenas! Buenas, son las 8 y 13, mano. Estamos ya 25 de febrero. El mes se pasó como un globazo de agua en la luna de la 36 en la avenida Bancay a las 7 de la mañana. Como zumbido de meses, lo que ha hecho vuelo con su globito. ¡Pra! Miércoles. Lo todavía estaba viendo en Alcázar. Mira, un tan desbandado, una 7-3, weón. Pues le han tirado, pero 40 globos. Bienvenidos, mano, al lado del pueblo, tu sección de domingo, donde tú decides qué pasa, tú decides qué ocurre, tú decides qué acontece aquí en Ladra el Pueblo. La gente está, mira, está la gente Berre, ahí está Osdel, ahí está Silvana, también queda Guzmán, Coleóptedo, bueno, en Murciélago, está la JDC, está Kevin Junior Villalobos Pacheco, mano, está Eddie José Kishka Cerdán, mano, está también Julio Alonso, está Quechumo, está Héctor, mano, mi tocayo, está Jason G, no, Jason C, Jason C. Maidan Cárdenas J, que está usando sus emojis totalmente exclusivos de la gente que es miembro, mira, ya sabes que yo he desarrollado este año una nueva condición médica. Perfecto. Y tengo una severa alergia a aglomeraciones del color gris. Ah, ya, te diagnosticado. Sí, yo veo perfecto mucho gris junto y me comienza a dar así. Así que, por favor. Como diría mi viejo, te salen chupitos en la lengua. Claro. Ese es mi viejo. Me descompenso. Te descompenso. Sí, me descompenso. Así que, por favor, para evitar que me pase algo. Si eres gris, cállate. Sí, por favor. Siempre... O puedes unirte a los miembros. Únete a los miembros. Al costado del botón suscríbete, hay una opción de membresía para unirte a los miembros, mano. Que ya arrancamos aquí en Ladra el Pueblo. Y justo, mira, hay gente dadivosa, mano, en el chat. Y dadivosa. Tenemos dadivosa, mano, que es el papá de Bosa. Mano. El papá de Bosa, claro. Ay, que ha regalado, mano, 5 membresías, por ejemplo. Ajá, buena. Huesito. Claro, el real señor de los verdes. El señor de los verdes. El señor de los verdes. Chúpame el hueso. Hasta que choque el hueso. Hasta que me chupes el hueso. Sale, le sale su membresía a Andrei. Buena. A ver, a Andrei. A Diego. A Rafael Arreyes Techman. A Paul Murray Torres. A Diego Mendoza. Y por ahí se me ha pasado arriba, uno está más arriba. Sí, y a Yorman, mano. No, buena. Yorman. Tú ya muy camarón, mano. Muchas veces he dicho tu nombre. No eras así, ¿eh? Cambia de vida. Vale. No eras aprende así. De Néstor Albaiza, mano, que se está uniendo allí ahí con la suya. Mano, de repente es antropólogo. Tiene que ganar plata por la plata de otra gente, pende. Déjalo tranquilo, mano. Es verdad. Hay momentos, hay años. Mira, hay años y años. Está Dago Estudio, está Juan Carlos González Alcalde, mano. Apellido corrupto. Está también ahí Nisof Cabe. Mano, está Sacabudo Sate, Andrei, Yorman Felipe Mendoza, man. Chápalo a la membresía, mano. Estamos acá, son las 8:16, mano, del domingo 25. Manda tu yape, manda tu plin por allá. Al 994-181-495. 994-181-495. Para empezar a hablar de los temas que te den la rana. ¿Por qué? Porque solo escucho a los verdes. Claro que sí. Increíble. Ruby, es un sapón, este es un sapón. Ese es todo, bueno, el estanque, todo el pantano ha venido. Y hablando de noticias que tenemos que dar, queremos anunciar, señores, que según el último conteo de la OMPE, junto con la INEI de la YouTube, INEI, perfecto, claro, perfecto. Sí. Nos quedan de Ipsos Repollo. Ipsos Repollo, ajá, nos quedan 1100 suscriptores para llegar a los 20k. No nos quedan, estamos a unos 1100 suscriptores. Sí, nos quedan, no es nada. Nos quedan, no suena a se fueron todos y solo se quedaron 1100, weón. No quedan, y eso no sí nada. Me da miedo. Faltan 1100 para llegar a los 20k. Y gran, con eso. Magnánimo evento. La llegada de ayer fue el lunes, después de 5 años a los 20k. Claro que sí. Y con eso llega, porque nosotros ya sabes que celebramos los 20k. Claro que sí. Como un evento deportivo, básicamente. Claro que sí. Lo celebramos con la primera. La consecuente. La consecuente. Y probablemente la única. Y probablemente, hablando de presupuesto, la única. Que no va a tener seguro, así que claro. Entrena. AFLimpiadas. Las AFLimpiadas, mano. Yo ya tengo, mira, yo ya he preparado, he dado el primer paso a las AFLimpiadas. Yo ya tengo lista la liberación de responsabilidad a la AFL Corp, claro, para todos los que deseen participar. Yo te voy a hacer firmar un documento. Hay un contrato, donde te digo que no me hago responsable de ni mierda si te haces algo. Cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores, va a haber un gran evento deportivo académico.
para cada uno de los miembros de esta institución conocida como la FeleCorp. Claro que sí, simplemente únete a las membresías y suscríbete también a toda la gente para que pueda participar en las Efelimpiadas a los 20K. Claro que ya sí. Está, yo estoy haciendo ya mi lista de eventos. ¿Para cuáles son los eventos? ¿Puedes nombrar algunos eventos? Va a haber, como siempre, su torneo relámpago. Torneo relámpago. Torneo relámpago de fútbol, pero va a tener una variante. Yeah. Como es relámpago, todos van a recibir un toque eléctrico cada vez que su equipo mete gol. Uy, perfecto. Es el verdadero torneo relámpago. Va a haber torneo de básquet, volei. Va a haber ping-pongs. Va a haber torneo de Mortal Kombat en vivo. Va a haber torneo de Mortal Kombat. Claro. Va a haber torneo de miradas. El primero que parpadea pierde. Yo sí, por favor, yo desde ahorita yo tengo que decir mis glotones. Pepe. No, sí va a haber glotones. Respétame mis glotones. Va a haber glotones, pero con ensalada. Claro. Para poner su dificultad. ¿Quién? Y para la gente que quiere meterle puro pollo a la brasa. Nada más, así, puro pechuga, o sea, solo pollo. Solo pollo. Papas, no ensalada, no cremas, nada. ¿Quién puede comer más pollo a la pecho? Y pecho. Uy, anda, pesecas y sin agua. Sin agua, sin nada, sin pellejo. A mí solo dame. Sin pellejo se maleado. No, sin pellejo. Puro pechuga. Pero ¿cómo sé que pollo a la brasa si no me vas a dar pellejo? Una pechuga. Si no me vas a dar papa. No. ¿Por qué? Va a ver. No, me da el pincho, mano. ¿Por qué tienes que agarrar algo tan hermoso como el torneo de glotones? Vamos a evaluarlo. Tiene que haber alguna regla. Pero ¿de verdad quieren hacer torneo de glotones para comer chancay y plátano? Así como el colegio. Yo le agrego yogur ahí. Perdón, disculpa, pero yo quiero. Yo quiero mi torneo. Tenemos que buscar el auspicio correcto. Brett, si nos estás mirando, por favor, esto va contigo. Contigo también, Otto Kunz. Mano, su torneo de glotones, pero estilo gringo. Que es quien se zampa más panes con jodo. Qué gordo, tío. Y encima que lo chapes, como Pac-Man. Y le ponemos Molotov de fondo. Y le ponemos a Mateur de Molotov de fondo. Pero bueno, se acercan las Efelimpiadas, mano, va a ver, ponle la cula al burro. Su torneo va a ver, de imitación ponle la cula. Ponle el culo al burro, así se llama. Ponle el culo al burro. Ponle la cula machín. Ponle la cola machín. Va a ver, adivina el poto, vamos a poner distintos potos. Adivina el poto. Y va a estar el de machín, va a estar el de Mónica Daro. Adivina el poto. Va a haber distintos eventos. Claro, concurso de dibujo y pintura también va a haber, claro que sí. Concurso de ortografía. Yo voy a hacer dictado. Voy a ser dictado y en vivo la gente tiene que escribir. No seas pendejo, eso es mandar a la gente al desvío. Un grado de dificultad tiene que haber. No, pero tiene que leer a alguien que se le dé al dictado. No, tiene que haber grado de dificultad. Mano, le doy, sube profundo un poquito, Nico. Le damos la bienvenida a un distinguido nuevo verde, que es el señor Anteayer Fue Domingo. Que aclara que son clips. Que aclara que son clips porque están haciendo clips de Ayer Fue Lunes. Y para todos los que se rompen la cabeza, no, mano, él no es. Él no es clipo. Pero agradecemos igual siempre la difusión. Sí. Por medio de su canal. Yo lo veo como el señor de unos 55 años que vendía polos afuera del concierto de Taylor Swift. Ahí está. Yo lo veo así. Me gusta. Yo lo respeto. El señor Anteayer Fue Domingo. Hay chamba. Hay chamba para todos. Hay cariño. Hay chamba para todos, mano. Hay chamba para todos, por favor. Tenemos, mano, los primeros yapes para los primeros temas. Recuerda, suscríbete para las Efelimpiadas, mano. Ah, y antes de terminar con el tema de los miembros, ¿qué ha pasado? Coco sin coca, aún sin coca, manda dos lucas y dice, carrera con pepino en el culo. Por favor. No, esa es la carrera de huevo con la cuchara en la... Con limón, cuesta menos. Si se cae, no pasa nada. Perfecto. Sí. Con limón. Vamos a poner una batea con agua para que muerda la manzana. Claro que sí. ¿No? Pero en esta base con dificultad vas a tener que dar una cuchara con el huevo en la boca. ¡Uy! La mierda. Mano, para cerrar el tema de los miembros, para que te unas, este sábado 4 de marzo es la pichanga de Ayer Fue Lunes. El sábado de 8 a 10 de la noche, pichanga gratiol para todos los miembros de la comunidad de Team Tibio para arriba. Suscríbete, únete a los miembros del nivel Team Tibio por 15 lucas. Puedes tirar tu tema, puedes estar en los shows, puedes estar ahora en la pichanga de este sábado para todos pelotear, mano, este sábado de 8 a 10 de la noche. Atentos a la pestaña de comunidad que ya demos todos los detalles, pero tienen que volverse miembros. Sí. Nico, ponte por favor los mensajes solamente para ver, hay miembros, más miembros, a ver... Panda quiere ver a los miembros. Ángel Manuel Vivero, entre 13 meses, ese carnavalazo en el ano. Oye, su carnaval. Que Chumo dice, compadre, mis olimpiadas, ¿qué estamos hablando? Especial, Kiara Guzmán, mano, ha ascendido al Team Tibio. Ah, pues, Kiara podía jugar pelota. Claro. No, y no solamente eso, también es show. Partícipe de los shows. Claro que sí. Vuelo mensualmente. Karen tiene su entrada gratis para el show de marzo. Claro, ¿Qué dije? Karen. Es K con K, digo Keiko en un rato. Un abrazo, Kiara.
No, eso queda que me ayuden en el coche, man. No, no. JDCH, coche. Mano, o sea, que la puta. JDCH. JDCH, mano, se une al Jay. Y Fernando Vigo dice, ese es Panda o Edmond Honda de Joy Division, hijo de tu madre. Ah, está en Panda con su corte, ¿eh? Mano. No, pero ya se arregló un poquito, ya. Mano. Ya está menos... Arrancamos con la del pueblo, mano. Manda tu tema al 994-981-495 o si eres Team Tibio ahí en el chat, pon tema, dos puntos y empezamos a hablar de lo que tú quieres. ¿Tú cómo estás, Nico? ¿Está todo bien? Por ahí en los switchers. Tenemos la Nikam. La Nikam, mano, ya. Solamente diré que... Panda... Y el Nicófono. Y el Nicófono. Panda parece una paltita y me está dando hombrecita, ¿eh? Panda parece una palta. Ahorita te rimo la pepa. ¡No! Mano, mal criado este señor, ¿eh? Está desatado. Vale. Está como su correa. Tenemos, mano, el primer... Ya... Está desatada, colgada en tu cuarto hace como 6 años. Desde la voz de la coya no te puedes acorrear. Tenemos... No, huevón, no, esa le tuve que votar porque sí, ya estaba bien falta. Tenemos el primer yape de la noche. Manda tu tema al 999-994-181-495. Está acá en la esquina, claro, superior derecha de tu pantalla. Y si estás escuchando y apuntando el número, perdón. Sí, 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 ahí está. Y aplinea al 994-181-495. Tenemos los primeros yapes de la gente que nos dice. Ajá. Mano, te mando un boluarte, me mando un 666. Perfecto. Dice, ¿quieren un reto con un KFC en vivo mientras Panda mira por 200 soles? Ya. Cholo, por 200 soles tú mándame chifa. Lo que quiera, compadre, y acá lo comemos frente a Panda. Mándame caca. Y yo como frente... No, pero tiene que ser un reto. No, tiene que ser un reto. ¿Qué, claro, cosa, qué es lo que más te gusta? KFC, creo. Algo que podemos pedir ahorita. Acepto el reto de comer KFC frente a Panda y hacerle... Pero, espera, no, mano, pero disculpa. Yo te digo, lamentablemente, a mí me gusta la matemática entera. No me gustan las fracciones. Perfecto. Y 200 entre 3 es número fraccionado. Ah, oh, pero yo también me incluyo. Ay, ya, ver, así que yo, no, pero tú sí vas a comer, pebe. Son 50 cada uno, mano. Ya está suficiente. Son 50. Atraco, mano. Tú manda, tu yape. Puta, y me tengo una gana de un mega. Mano. Oye, ¿verdad? ¿Qué día fue? El día que me puse mal. El jueves. Increíble. Sí, sí. Oye, y Panda ha estado, para los que no sepan y no sigan de repente las historias de alguno de los tres, Panda ha estado mal de la muela hace poco. Sí, 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 tengo que sacar una muela el juicio. Entonces, pero al parecer ya podría masticar, pero hoy no lo hará. Claro. Sí. No, pero fue lo caso porque justo, o sea, tú debiste sospechar que ella estaba mal. Porque estábamos en el carro el jueves, lo hemos dejado a Pechi, estábamos con Nando y tú dijiste, hoy sale su KFC. ¿Y yo qué dije? No. No. Ya. Es que era muy tarde también. No, Cholo, tienes que entender que yo estoy profundamente resentido contigo. ¿Por qué, bro? Porque si yo en un momento tú me dices, sale su KFC, yo te digo que no, tú tienes que preguntarme, ¿estás bien? Mano. yo te hubiera dicho, me duele mi dientecito. Bueno, Panda cada 2 días me dice, mano, ya cambié de vida. Y a cada 2 días me dice lo mismo. No, no, yo pensé que ya cambiaste de vida de verdad. Mano, no, o sea, la verdad, hoy día estoy tomando Coca-Cola después de tiempo. Oye, ¿verdad? Sí, sí, sí. No que había ya terminado. Pero, no, pero le he quitado la etiqueta para encaletar. No, porque yo ya aprendí ya. No, y acá está mi agüita, igual todo, pero ¿qué pasa, hermano? La verdad es que hemos estado en una reunión hoy día. Tú también has estado, pero te has ido temprano. Y el señor Pechi y yo estamos en un modo de que si dejamos de hablar 2 minutos nos quedamos jatos. Sí, sí, sí. Estamos bien cansados. Mira, yo estoy a la mitad de mi módulo y quiero mostrarlo. Sí, yo también, mira, Pechi se ha comprado gaseosa y yo le he comprado un módulo porque dije, con gaseosa no le va a alcanzar. Sí, a ese nivel de... Necesita energía, honestamente. Uf. Pero bueno, man. Yo esperaré el KFC para comerlo, ¿ah? Estoy con hambre, yo. Como la huevas. Yo almorzaba y no comía nada. Yo quiero puré y heladito, por favor. De KFC, gracias. Tenemos el mega de con puré y helado, Panico. Tenemos, mano, el siguiente yape de la gente que nos manda, que dice, tema, frases que puedo decir en una peña criolla y en el sexo. Dios mío. Frases que puedo decir en una peña criolla y en el sexo. Ya, traigan al Sambo. Oh, Lucía, ¿sigue viva? Ay, está bueno. Frases que puedo decir en la peña y en el sexo. Siéntate acá en el cajón. Uf. Uf, a ver las castañuelas. Ay. Frase que puedes decir en una peña que hoy en el sexo. Oh, acompáñame, pero no toques. ¿Eh? ¿Qué? ¿Acá también están Damián y el Toyo? Oh, claro. Ay, ay. Creo que podemos completarlo con los Juanelos. Claro. Te voy a presentar mi Cristian Isla. Uf.
¿Qué? Voy, ¿qué? Por te pelado, pelado, pe, mi pelado. Pelado chula, pe. Pelado chula, ah, okay, claro. Ok, ok, ok. Te voy a presentar, mi Cristian. Ahí hay varios, ¿ah? ¿Eh? Okay. ¿Te gusta el punteo? Uf. Bueno, préndeme la vela. Buena, sí, buena. Ahí está la gente kinky. Claro. La gente. Claro, ahí más que a que no me quemas es no me quemes para que no te pase una ETS. Uf, claro, claro. A que no me papilomas el Alcatraz. Tenemos Manos Doyape que nos dice: hola, Manos. Mando el 0.0000.1% del sueldo de Paolo. Una luca 20 mandó. Sí, ¿ve? Tema: ¿qué otras cortinas de humo se puede usar ya que se acabó el tema guerrero? La gente dice que ha habido varias cortinas de humo en estas semanas. Sí, sí, sí. Desde mi querido Cristian Domínguez hasta mi querido Polo Guerrero, pasando por la chilena de Huacho. Claro. Sí, sí. Que ya no sé cuántas veces la van a revivir, ya aparece Anaxunamun. Ahora, ¿qué cosas han pasado durante ese tiempo? Han pasado. No tengo ¿Han legislado una ley a favor de la tala de árboles? Sí, la tala de árboles. Una ley que va deforestación ambiental. La deforestación. Claro, o sea, ya para que la gente sea menos Forrest Gump. La deforestación. Claro, para que pueda correr. Que está favoreciendo a la tala, pe huevón. Yo siento que tala ya tiene todos los privilegios suficientes. Sí, es blanco, pe huevón. O sea, es un blanco viviendo la comedia. Sí, ya. ¿Qué privilegio? Y así que. Sí. A mí la tala me da chumpi. Yo siento que tala ya no tiene que tener más favorecimiento. Sí. Más leyes para tal. Más favorecimiento que ser amigo de Mateo. Sí. Ya basta. Ah, estaban hablando de. No. Oye, pero bueno, mira, yo te voy a decir algo que justo lo venía hablando hoy día con Pechi. Ajá. Que ha pasado el día de ayer, ¿no? Que es Tú sabes que estamos supuestamente con este peligro del golpe de calor y todo, no lo tomas. Ya ha muerto una persona en Ica, dos en el Metropolitano. El golpe ¿no? de calor es el sol metiéndote un cabezazo. Claro, ¿no? Y la gente no lo toma en serio, pero ahora sí, mano, se viene el real golpe de calor en Lima porque ha pasado algo que hace que la gente tome conciencia y diga, no, esto es real. Se ha muerto un blanco. ¡Uy! Ya, horrible. Un Tudela, mano. ¡No! En la cola, estaban haciendo cola para las votaciones. La última vez que se mudó un Tudela fue en una orgía con sus primos. Sí, sí. La última vez registrado. Claro. Registrado. Sí, registrado. Alucinante que estaba en votación anales. Del Colegio de Abogados, ¿no? Sus elecciones. Y era como que colas largas, no avanzaban, lugares cerrados. Al tío se descompensó y chaufa. Golpe de calor, mano. Pero en el Colegio de Abogados, o sea, literal, ha muerto un blanco en San Isidro. Adentro. Apellido Pituco. Golpe de calor. En el colegio. Mañana empiezan. Concientización. Concientización. Golpe de calor. Golpe de color. Crearse golpe de color. Golpe de color. Golpe de color. Golpe de color. Puede ser considerado porque te broncea. Sí, sí, claro, sí. Sí, va sí, a crearse sí. Actualmente el Ministerio del Aire Acondicionado. No, fuck. Donde todo. Oh, sí. En vez del Ministerio de la Mujer. Van a quitar el Ministerio de la Mujer y Producción y van a que también es algo que había pasado mañana, semana. Claro, no, al Ministerio de la Mujer que le querían poner familia, ahora van a poner Ministerio del Aire Acondicionado para que no se nos mueran los blancos haciendo cola. Sí, por favor. Todos pensemos en un blanco haciendo cola y concienticemos a la gente en que pongan aire acondicionado en los lugares donde están los blancos. Sí, sí, sí. Por sí, favor. Sí, sí. No. Los marrones no necesitan porque no tienen techo. Claro, claro que sí. No más muertos en un distrito blanco. Claro que no más. No más. La quincha no da calor. Claro. No más cosas de marrones en un lugar de blancos. Por favor. Mano, párame todo, que han mandado 200 mangos. Uy, no. Y nos dice, mano, uno siempre regala hasta la muerte. Así que voy a proceder a pedirme un KFC. ¡Ah! ¿Cómo, weón? ¿Tú quieres un purecito? Un purecito con... Con un heladito, por favor. Un heladito, mano. Voy a meterle su... Hoy día come Nico, mano. Vamos, carajo, se celebra. Hoy follo y mañana hoy pescado. Hoy follo y mañana pescado. ¿Tú quieres una alita? Yo, no, yo con un par de piernitas. Un par de piernitas está ready. Estoy ready. ¿Un par de piernitas Pereira? Un par de piernitas Pereira. ¿Tú quieres algo, mi querido? Ay, ¿verdad? ¿Tú quieres algo? Otra Coca-Cola. Ah, tú estás diciendo que dentro de la norma no te han prohibido tomar Coca-Cola. No, y ya no me puedes cambiar la norma. No, te la quito ahorita. Te la quito ahorita, hombre. No, karate. Yo llevo mini karate. Guarda que se convierte en onda. Y para el clipero no hay FC, más el cliperro. ¡A la mierda! ¡El clipo! ¿Qué tal el nombre? Es clipo. Oh, respétame clipo. Que se llama clipo. Se llama más, ya cambió su WhatsApp, ¿eh? Ah, ¿de verdad? No, el nombre, no, es que no, no sabe quién. No, puede buscar a través del nombre. No. Lo que pasa el es que nombre no, de su WhatsApp. No es nombre. Es su comentario. No, no se ha puesto el nombre. El comentario que uno pues tú nos ponen no disponible, otros ponen su frase célebre. Él ha puesto... Clipo, mano. Que en algún momento ya vendrá acá el programa para que sí, lo conozcan. Sí. Así que ya voy a quedar con él para ver qué día puede. Vamos. Ahorita está de viaje el señor, ¿no? Mano, uy, su tote de Twitter. A ver.
Mira. Hay 39% de descuento. Uy, méteme un ofertón. En 10 Hot Wings. Para empezar. Rico, mano. Su Mega Nuggets con gaseosa. Y su Rocoto Super Vicky. 55.80. Vamos. Yo, mira, yo me iría por el más vendido. Ya. Top seller. Best seller. Yo creo que es su Mega Nuggets. A la mierda. Con 6 piezas de pollo. A la concha de su madre. 6 nuggets. A la papa familiar. A la mierda. Y ya, ya paro cardíaco. Ya el bigote de Coronel Sanders. Ya, todo. Ya, cerrado. No, está bien, porque va 2-2-2-2. Fue a mierda. Yo creo que está bien esa. Está bien. Y yo creo que podemos aguantar un rato, ¿no? O sea, con el KFC cuando llegue podemos aguantarlo acá. Claro. Y ya luego comerlo cuando nos dé los audios, quizás. Claro, ¿no? Claro, los claro, audios claro. Para no cortar un poco los para temas. Para no cortar los temas, ¿no? Tan importante. Un purecito, entonces. Sí, vos, perfil, y pensar que te compré gomitas hoy día, recunchito. ¿Ensalada quieren? ¿Ensalada papanda, dices? No sé, a la ensalada de mía feita, yo no le quiero hacer ese daño. A mí me gusta la ensalada de perfecto. No la pidas, no la pidas, no la pidas. Pero lamentablemente, últimamente, la están cagando. ¿Para qué? ¿Sí? Denuncia a Kentucky. Dile. Desde que se unieron desde que te con, fuiste. Con King como León. El gordo que no era. Desde que Kentucky. Desde que te equivocaste de Godor. Ajá, desde que dijiste. Uf. No, pues, lo que pasa es que a él se le ve más. Pero tú sabes que él come Kentucky. Ah, perdón. Tú tienes la información de que KFC auspició a King León porque el departamento de marketing dijo, a él se le ve más. Así ha pasado. O sea, cuánta exposición, redes. Ah, yo pensé más alcance. Yo no, pensé que se le ve más la lonja. No físicamente más grande. No, no, que se le ve más la lonja. Yo entiendo eso. Ya, yo puedo entender que yo no tengo quizás el alcance mediático que tiene King León. Bueno, él no alcanza. Pero nadie te quiso como yo te quise, mierda. No, ¿qué tal? Nadie te quiso y nadie te va a volver a querer como yo te quise. Es tú. Ah, no, perdón, me estoy yendo. Kentucky, ¿no? Kentucky. Kentucky. ¿Por qué? Bueno, cuando King León baila perreo tampoco alcanza a ningún lado. Claro. Bueno, que... aparte que ya, o sea, realmente, yo quiero que algún día pensar que las marcas pueden tomar una decisión que no esté basada meramente en el cochino y vil metal. Que diga, me voy a quedar con el que de verdad me quiere. Con el que siempre estuvo aquí y quizás no siga en los siguientes meses. Con el que hasta hace unos meses. Cuando se me rompe el corazón, no. Yo lo defendía, yo me echaba en TikTok, en comentarios, ¿cuál papá, cuál Popeye, reconcha tu madre? Ahora, ahora. Está bien, que te dure tu huevada. Y la ensalada está fea, pe mierda. No, te equivocaste de vaca, dice. Te equivoqué. Pero es pollo, mano, es pollo. El pollo. Oye, pero yo le siento su datazo, mano, que Kentucky ha hecho una cosa increíble. Puedes comprar... De lana. Oye, ¿qué tal Veleta, panda, huevón? Mano, me es acaba que, de es que, reclamar. Ya, sí, me acuerdo que pero es que yo tengo, mano, un hombre tiene que ser justo. Ya, y así ya. Como reclama lo malo, puede reconocer lo bueno. Vamos. Y ahora con los nuggets te dan una salsa barbecue que está de concho. Qué rico. Justo le he pedido, Uy, está bien. No, ya, y sí, ahora ya, con esa huevada, no. Ya. Yo solo quiero anunciar, mano, que ya me acabé mi módulo. Así que, lo que quieran, ¿ah? Ya me acabé mi módulo. Ya estoy, ya. Ustedes digan, estoy pero. Perfecto, mano. Ya sabes que puedes mandar tu yape, tu pling al 994-181-495 mientras Héctor... ¿Qué tal ya? ¿Ya está? Allá. Sí. Ya despedimos en Kentucky. Tenemos, nos ha, para los que recién llegan. Nos han retado. A que el señor panda comediante... ¡Su madre! Ten... ¡Cara de panda, pobrecito! ¡Otro huevón! Yapeo pollo, pero que panda no lo toque. ¡No, pues son ya! ¡Son ya cagones, pe! ¡Yapeo pollo! ¡Oye! Ya... oye. Es que este programa ya se ha convertido en mi tecloto. Esta huevada, este espacio de comedia, mano, de domingo, ¿no? Comedia dominguera, ya se ha vuelto en un zoológico que ya le está haciendo comida ya un mono, no puede ser posible. Sí, yo solamente voy a decir que esto contribuye a que Panda se cure de su muela, ¿no? Es verdad. Ah, claro, contribuye bastante. Contribuye bastante. Tenemos un yape, mano, que nos dice la gente, mano, perdón por la pobreza, aún no cobro. No te preocupes. Tema. Ahora, ¿qué va a salir? Ahora que va a salir la película de Si Alan está vivo, superada la pele cachín. ¿Han visto el tráiler de la película de... ¡Huevón! ¿El judo que está muerto? Es probablemente el tráiler de una película nacional que más hype me ha generado en los últimos tiempos. Ah. Porque me parece que está bien enfocado por el lado del misterio policial y toda la huevada.
Me gusta, me gusta. Ahora, si esa boda no acaba con Alan viviendo en París como el final de Dark Knight, no quiero nada. Ese final quiero. No, si yo quiero ese final, Alan vivo en París y que vea en un periódico. Su cliffhanger, ¿quieres? Claro, o sea, mira. Batman, para que te hagas una idea, en este caso, en esta analogía, Alan es Batman, pues, ¿no? Claro, claro. Él está en París, ya retirado, va a ver un periódico y va a ver que el periódico dice Fujimori postula en el 2026. Y luego dice, ha llegado el momento. Es hora de volver. Puta, huevón, ahí, con eso nomás, ya. Uf. Finales para la película de Alan. A mí me gustaría que salga un final donde el detective en cuestión logra encontrar a Alan en unos montes suizos, lo ve, Alan lo mira y él y cierra la película con Alan diciendo, no te van a creer. No. Y ahí que termine. A mí me encantaría que sea esta una secuela, ¿no? De la película de Angelina Jolie. ¿Cuál? La que creo que era de Shooter, ¿te acuerdas? Que disparaba así. Ah, Wanted. 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 Ah, Wanted, claro. Y que una de las balas que hizo dio la vuelta al mundo. Se fue hasta la jato de Alan. Claro. Se fue hasta la jato de Alan y él nunca se quiso matar. Fue un boomerang. Fue un boomerang, pero nada más que llegó de una bala de Angelina Jolie. De James McAvoy. Claro, que James McAvoy. James McAvoy lo esquivó. Yo tengo una que es, no se llega a resolver el misterio. Pasan muchos años y poco a poco la gente empieza a olvidar quién fue Alan, qué pasó con él. Ah, no. Como en el 2007. Ajá. Igualito sí, que en el 2007. Claro, sí. Hasta que, claro. Y de repente la toma, es como que y es como que el huevón que está a cargo de la investigación dice, ok, esto nunca se sabrá. Créditos y tu escena a mitad de créditos. No, supongo. Un cuarto oscuro, un huevón en camisa de fuerza, golpeándose contra la pared y repitiendo solamente, Suiza, Suiza, claro, Suiza. Suiza. Y de ahí comienza, ¿cómo es? Comienza con el, es Poppy Pay, comienza con la de, es un monstruo grande. Dios, solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que le encuentre el señor García. Que se rasca ahí, sí. Que se rasca. No, no puede, si está con la camisa de fuerza. Se rasca agarrando ese cabezazo contra la pared que está colchada. Ah, como acertijo en Batman 3. Claro, como diciendo. Bruce Wayne en Batman. Yo soy Batman. Yo soy Batman. Claro, que el detective es el Yo soy Alan. Yo soy Alan. Yo soy Alan. Bueno, entonces, si él es Batman, ¿quién es Alfred, tío? Alfred es del castillo, pero... Alfred, claro, sería de castillo Alfred. Mulder. Hay un huevón en el chat no, que ha puesto. No, Mulder sería Batiperro. 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 Hay uno en el chat que dice, sería paja que acabe como Transformers. Alan en un monte mandando un mensaje a todo el APRA, ¿no? En vez de sonar. There's more of them than meets the eye. I'm Alan Son Prime. And I send this message to any survivor. Alan Son Prime. Alan Son Prime. Y después una Linkin Park. Mando este mensaje a todo aprista vivo. Estamos aquí en Suiza. Estamos esperando. Y suena Linkin Park. No, son 6 voltios. Estoy sentado en mi nube triste. Suena 6 voltios. Suena cuchillazo. Cuchillazo. Huevón, yo te tengo. Pero la versión. Estoy colgado y no sé. La versión Marvel es Federico Dantón. Ha acabado su primer curso de oratoria y liderazgo en el APRA. Y está con su promo de amiguitos todos sentados. Man. Y de repente viene, aparece Alan. Claro. Con un sacón grandazo a lo Nick Fury, pero el parche acá. Te vengo a hablar. De la iniciativa APRA. De APRA. De la iniciativa A. La iniciativa Aya de la Torre. Madre, sería caer eso ahí. Federico Dantón, el león dormido en una cueva. Y le salen puras estrellas, ¿no? O del loco porque ya había salido una película de Alan pero glorificando. El imbécil de oveja torrante. What I know. No, my face. Oye, pero no sale, pero hay no algo sale. Que han dicho que yo sí siento que debería ser es que si se hace esa película una de estas versiones, el final debe ser la canción original de la película de que se toma una referencia, pero cantada por Tongo.
Uy, pero claro, no fue, claro. Pe, mano. No, con IA, pero con IA. Mano, la IA sale más afinada que Tongo, así que. Es verdad. Sí. Siguiente tema, mano. Ya sabes, puedes mandar tu yapa, tu pling al 994-181-495. Estamos aquí en. La de del pueblo, mano, lo Mulder. Estamos aquí ladrando. Cualquier tema que quieras al 994-181-495. Nos mandan un yape. ¿Qué pasó? No, es que me acabo de acordar de algo muy gracioso que en verdad sí suma la narrativa de esta película. Uh-huh. Mercedes, Araoz, ¿se acuerdan de Mechita, nuestra presidenta de 5 minutos? Que ahorita está cantando. ¡Exacto! ¡Huevón! ¿Te imaginas que solamente es una fachada y es como que va a comenzar a generar así toda esa, ¡oh, Mechita está cantando, Mechita está cantando! Hasta de incógnitos. Y ahí, no, y ahí tiene mensajes subliminales y le comienza a lavar a los chibolos. Si pone sus canciones al final, te dice las coordenadas donde lo puedes encontrar a Alan para que te imparta su sabiduría. ¡Oh, y ahora! Mechita de mis amores. En el Himalaya. Muñequita seductora. Nos dicen a través de yape. Oye, díganle a Panda que no puede tomar Coca-Cola si está mal de su muela. Pues data Panda cabro. Consejo con su insulto, increíble. No sé si tú puedes tener el bagaje, mano, para decirnos algo suave. Puedes decirle algo suave, un mensaje tranquilo. Recuerden que para la gente estamos en el programa de control de la ira con Panda, ¿no? Le hemos hecho decir gufraba y le hemos dado su mindfulness. Ya sabes, por la Troya. Entonces, Mindfulness. Ajá. Por favor, mano, su respuesta al que te he dicho Panda cabro. Si una simple gaseosita te lleva a cuestionar mi sexualidad, debes tener profundas inseguridades y probablemente están justificadas por el bagaje emocional que traes por tu familia. Increíble, ¿eh? Algo más. Así que, no voy a especificar de que el bagaje emocional de su familia es porque me como su vieja. Ya dije que no voy a decir esas cosas. El mindfulness está funcionando ahí. Estamos haciendo este yoga barré. Guillain Barré. Ya nadie que le dio a Ricky Trevitazo. No, lo que le dio a Ricky Trevitazo fue hambre. Fue dengue, güey. No, fue hambre. Por eso fue el gran chip, ¿no? Tenemos más notas de yape de la gente que dice, ya sabes, puedes mandar tu tema al 994-181-495. Estamos aquí en Ladras el Pueblos con la gente. Mano dice, mano, tema, peor de regalos en fiesta infantil. A mi hermano le han regalado 2 latas de conserva. ¡Oh, no sea basura! ¡Ey! El niño no tiene bodega. Oye, tu hermano no es mayorista. Y esa conserva viene año nuevo. Lata de conserva. Dale regalo, un buen regalo. Los cumpleaños en Puno, dan lata de conserva, weón. Dan su regalo ahí. Ala. Su doctor frío. Mira, ya, frío de frío. ¿Qué es lo que es como que? Dos latas de conserva, pero no sea malo. No, weón, ¿sabes qué es más cagado? Que en una fiesta infantil te den medias. Es que no, pero las medias. Infantil, un chivolo de 6 años. Claro, o sea, el papá va a decir, concha su madre, qué buena fiesta. Me acabo de ahorrar, puta, poquito plata. Sí. Pero el chivolo va a ver su sorpresita, una media. Tobillera, blanca, sin marca, nada. No tiene ni un dibujito esa mierda. O sea, que viene mal, mal cocida. O sea, viene pegado un panetón de la Mutual. Claro, no voy, huevón. No, ¿sabes cuál fue mi peor regalo? Regalo cagón de chivolo. Cagón, pero cagón. ¿Eh? A mí me regalaron. Pero. Mira la huevada. Me regalaron una pelota de béisbol. ¿Béisbol? Espérate. Oye, pero esa agua es cara. Espera. Una pelota de béisbol que dentro era un pinball y podía jugar un juego de béisbol. Claro. ¿Cuál es la huevada? Que la huevada venía en inglés. Y nunca aprendí a jugarlo, huevón. Nunca aprendí a jugarlo. Siempre lo prendía. Siempre machacaba todos los botones. Y nunca aprendí a jugar esa mierda, weón. Primero que no sé jugar béisbol. No me digas. Yo lo juraba que sí, ¿eh? Eso es lo primero. Yo juraba que sí. Segundo, que tampoco. A los 7 años no sé inglés, man. Peche, que falta confianza. Yo tengo el bate en la jato. Mandico también tiene bate. Sí, para bateando. Digo, tremendo beisbolero, dice. Pues no regalen estupideces, pe. Oye, eso es que esos regalos ya son juguetes chinos de los que donan, pero piñata. Está malo, pero. Está loco, pe. Y ves si tiene otro tipo de batería. Sí, alcalina, sí, no sé qué miércoles, weón, que cuesta más caro. Encima sí, pongo un juego de mierda. Ay, concha su madre, pe, huevón. Pausa dice:
Oye, mano, a mí me envolvieron un chisito de 50 céntimos. No, mano. Hola. Si chisito fiesta puede ser. Hay que saber valorar, mano. Porque hay un TikTok de un niñito que su regalo de cumpleaños fue una caja y habían papitas, pero huevón. Y tú dices, ¿qué regalo de mierda? Pero el chibolo se puso a llorar. Y dijo, ¡no! ¡Mis favoritas! ¡No! Y tú veías su jato puto humilde, todo. Y todo su familia alrededor. ¡No, mis favoritas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Saca! Y un recortable. ¡Un recortable! ¡No! 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 ¡Alguien, por favor, regálenle una tablet! ¡Ese chibolo! ¡No, pues! Pero que no sea en inglés. En inglés le da una tablet. No son huevones. ¡No! Y el chibolo seguía sacando. Y sacó y dijo, ¡Coca-Cola! ¡No! ¡Puta, el chibolo! ¡Huevón, todo era pana! No, huevón, y quedó un chibolo que se notaba que era muy, muy pobre, huevón. Claro. Muy, muy pobre. Qué bien raro que sacó vea. Una bolsa de papas personal, pues, ni siquiera el de pico de napa, no. Para la Reu. El chiquitito, huevón, y dijo. Yo dije, huevón, ese chibolo, porque. Merece pendejo, todo. Es peruano, ese es nuestro Charlie Bucket. Así. De la Charlie y la fábrica de chocolate. Donde su regalo es un chocolate de cumpleaños. Se merece otra vida. Huevón, ese chibolo merece otra oportunidad de nacer. No puede ser, güey. El chibolo abrazando a su papá. Muchas gracias. Que te tomo un puto chibolo, cállate los hijos. Esos momentos. Maldita que, sea. Esos son los momentos en que de la nada dices. Así se sienten los privilegios. Huevón, tú. Huevón, yo veo eso y digo, soy un imbécil. Pero pero tenemos siempre las mismas oportunidades, pe, ¿sí o no? Claro, pe. Claro, pe, porque el pobre es pobre porque quiere, pe. Claro, pe. El triste, el chibolo triste es triste porque quiere. Porque claro, porque tú puedes alegrarte por tu 2 latas de conserva. Claro, pero no decides hacerlo. Claro, a pe. A no sabes, pe. Está su madre. Puta madre. Hay que regalarle una tablet, pues no tiene internet, dice. Sí, pe. Oye, pero ese video es muy fuerte, huevón. Una michitable, no. Huevón. Tiene que ser algo que sirva. No, el chibolo de ahí dice cuando cumpla 14 y tenga dónde venir. Para que ella es bandeja. Tu vieja atrás del celular con la chacleta, dice. No, madre. Uy, huevón. No. No, ese video es muy, 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 muy fuerte, weón. Y no, pero dije, ¿te acuerdas de este? Hasta cuando me den un caramelo. ¿Tú te acuerdas? Este, por ese chibolo nomás. No, claro. Yo, oye, uno acepta. Cuando hay con el chibolo, claro. Los regalos que vengan, acepta nomás. Claro. ¿Qué vas a reclamar? ¿Ustedes se acuerdan que hubo este caso? Era un chibolo en Trujillo, si no me equivoco, que era recontra pobre. No había luz en su jato y el chibolo gorreaba luz de la calle. De los postes. No, pero ni siquiera que jalaba corriente, sino que el huevón se sentaba a hacer su tarea en los postes hasta que vino este huevón que supuestamente era un magnate multimillonario de Arabia y resultó que era panadero en Arabia. Que hasta el panadero es rico comparado con lo que gana acá. Y le puso jato todo y lo comenzaron a vincular con vedettes todo y una de las vedettes al magnate pero huevón el chibolo está pegado, el chibolo estudia, el chibolo se estudiaba, el chibolo con una vedette era Arnie Husit, mano. Chibolo está pegado con los postes, no, y dijeron que era y en los postes se contó una el chibolo está ahí chambeando en el poste y en el poste. No sé, pero bueno, al menos es mejor que un chisito. No me contento, claro. Ay, oh, ¿cómo que el Nico es Nico porque quiere? Ey, por favor. Es que está... Sí, pues. No. Espérame. Siguiente mano... Ya plin. Nos mandan un pin. Ajá. No es un plin porque es un 3.14. Y nos dice, mano, le mando un pin, dice. Y si lo multiplica por radio al cuadrado sale su... ¡Diámetro! Mano, ya sabe diámetro. Todos los jueves a las 5 de la tarde, mano. Dice, tema, momentos en los que el Perú se unió para un mismo objetivo, por ejemplo, cuando salió el video de Milet y todos buscamos el mítico de 8 minutos. ¡Qué ejemplo de mierda! Pero... ¡De mierda! ¡Qué ejemplo de mierda! No sé si todo el Perú se unió. Todo el Perú se unió. No me consta, yo necesitaría... A mí tampoco me consta. Datos de la OMP, de... Sí, tiene que darme más datos. A mí me consta de que había gente todavía buscando en ese momento el de ahorita. Yo necesito... No, hay un estudio de Datum, ¿no? Un estudio de Datum, de Ipsos. Señora. Señora, usted, por favor... ¿Aló? ¿Qué tal, joven? Señora, disculpe. Sí, ¿cuántos estoy cocinando, apúrese, por favor. No, sí. Esta es una encuesta pequeña que estamos haciendo acá en Datum. Tenemos acá al practicante que nos ha elaborado las preguntas. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted, señora? 35 años, señora. 35, muchas gracias. ¿Usted tiene pregunta, familia? Pregunta. Tranquilo. Señora, ¿usted apure, tiene familia? Señora, ¿tiene familia, cocinando. Hijos? ¿Tiene familia, hijos? Tengo 2 hijos, varones, los 2. Ya, la tercera pregunta. Bueno, es un poco extraña, pero le he elaborado acá. ¿Usted suele masturbarse? Sí.
Bueno, siendo sincera, sí. Este, creo que tengo Chibolo, ya, sigue con tu poste. Yo no sé qué significa eso. Este, yo vengo de una familia que es súper sagrada y lo respeto hasta este momento. Pero ¿no? Ya hay con todo el video de Milet de 8 minutos. La verdad. Estamos como locos acá en la oficina buscándolo. Yo me quedo con el E3 nomás, pero sigo que se pido a mis hijos que me lo busquen. Te lo visto, muchas gracias. Jefe. ¿Qué ha pasado? Ya sé. Lo he cortado, lo he puesto en loop, llego a 6 minutos. Pero la verdad, ¿para qué buscar el de 8 si con 50? ¡Con 3 te sobra, huevón! Con 30 segundos te bastaba. Con 3 tienes hasta para limpiarte, no jodas. Con 30 segundos te bastaba. Ese es porque quieres más de lo que puedes tener, huevón. Es verdad. Claro, y que mucha barca, poco aprieta. Claro, su metáfora de con el porno en Milet. Ya, que es otra huevada, ya. Es otra huevada. Momentos en donde todo el Perú se une en algo, en votar por la mejor hinchada, hermano. ¡Oh, es verdad! Cuando pasó el Mundial de Rusia y todo el mundo dijo... No hemos ganado nada. Pero vamos a ganar. Vamos a ganar. Que Perú tiene lo mejor de hincha, pe. Por eso vamos a balear un niño ahí en el Callao. Mi país. En el momento que todo el Perú se unió en pandemia, cuando tuvimos la oportunidad de demostrar que Ricolás era más que Henry Cavill. Uy, verdad, huevón. Oye, qué bestia la cantidad de gente que votó, huevón. Es verdad. Cada vez que hay que votar por internet, Perú gana. También en las 7 maravillas del mundo, mano. 7 maravillas del mundo. Otra cosa que también pasó hace poquito fue el mundial de globos, pe mano. Toda la gente se unió ahí apoyando. Única edición. Ya, ¿qué fue? Yo tengo curiosidad. ¿Cómo entrenó? No. Yo tengo curiosidad porque ahora, hasta ahora, al sexto día, estos esos programas de mierda no han hecho su... Al sexto día. Sí, al sexto día. No han hecho su seguimiento. Y venga esto, su titular de... ¿Qué fue? ¿Quién es la mamita? De la vida del campeón del mundial de globos dos años después. Está haciendo globoflex en la Plaza está Trujillo, pe huevón. Está haciendo perritos. Está haciendo jirafa con globo payaso. Está bailando con la chilindrina. Está bailando. Al sexto día. Has dicho sexo bien. Oye, sí, lo dijiste en la primera, te salió muy bien. Al sexto día. Ahí la caída, sí. Dice, cuando le pegaron a Ricolás, ¿le pegaron? Ah, cuando Ricolás, ¿qué rico cosa es Ricolás? Ah, ok. ¿Pero le pegaron en la novela o en la vida real? O sea, en la vida real, le cayó en un... Mano, yo creo que la última vez que todo el Perú se unió ha sido el jueves de la semana pasada para decir qué tal culazo el de Cachín. Oye. Uy, sí. Sí. Creo que también habrán llamado a la señora. Mano, nada une como un pot. Aló, sí. Señora, disculpe. Otra vez usted, joven. De nuevo, señora, disculpe. Estamos de dato. Oh, mío. No, lo que pasa es que tenemos otra encuesta acá que nos ha hecho el practicante. Sí. Disculpe, ¿usted tenía 35 años? 35 años, sí, joven. Perfecto. Califica. Me dice que no encontró... ¿Ya encontraron o no? Ya encontré el video en Milet. Pregúntale. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ya sé que lo viste ya. Ya había verdad. Pero pregúntale, señora. Señora. Yo sé que le revisa el payaso. Pregúntale, señora. Señora, acá señora, tenemos unas preguntas. ¿Usted ha visto lo que viene siendo, pues, el derrier del señor Carlos Alcántara señora, que mostró en Instagram? Cachín, Fulanuel. O sea, Cachín, Fulanuel nos dice acá que la pregunta... Yo lo quise cambiar, pero acá la pregunta dice Cachín, Fulanuel o no. Así que yo lo quise cambiar. No, y está para marcar. Sí, no. Sí, no o full. Sí, no, o full. Claro, sí. ¿Puedo marcar full yo? Si usted decía así, señor. Márcame la X en full. Muchas gracias. Bueno, tenemos los siguientes datos de la señora. Ajá. Que al parecer sí. ¿No? Sí. O sea, mucha gente estuvo comentando la foto de Cachín. Mano, yo solamente quiero decir algo. Hizo revuelo. Y quiero cambiar, porque bueno, lo conocimos el día de los Lumini y todo, pero... ¿A Cachín? No, a Capitán Perú. Ya. Que es un streamer. A Capitán Perú, al francés. A Shadowne. Ya. Mano, él debe dejar en este momento ese uniforme y se lo tiene que dar a Cachín, mano, porque él es el verdadero culo del Perú. Es el culo del Perú. Si el Capitán América es el culo de Estados Unidos, mano, el culo del Perú ahora es Cachín, que le den el uniforme y el escudo de frente. Tú me estás diciendo ya que Cachín ha botado toda su mala vibra, su mala imagen que tenía hace poco. No, por el problema que tuvo con Henry Spencer. No, pero mano, ¿tú has visto? Por ¿tú has su visto? Foto. Mano, todo eso ¿tú has visto Capitán América, el Soldado del Invierno? El papel de Robert Redford lo hace Henry Spencer, pe. De verdad. Ah, verdad. Sí, igualito, más de joven nomás. Cachín dice, todo ese problema lo hemos dejado atrás. Así ha dicho Cachín. Yo creo que ya con eso... Es que Carlos Alcántara por mucho tiempo pues era muy querido por todos. Hasta que, bueno, hubieron opiniones diversas acerca de sus películas. Y lo último que pasó del malentendido con Luis Carlos. Uh-huh. Pero yo siento que en el Perú, lo que viene siendo un buen poto puede unir al peruano. Sí, yo creo que sí. El peruano suele unirle potos. Sí, lo unió en algún momento, ¿no? El derrier
de Rafael Cardoso en la revista de Brasil. Que nos unió. Que nos unió a todos. Nos unió incluso claro. Internacionalmente, Perú-Brasil. Perú-Brasil. Perú-Brasil, ya, fuimos ya, países hermanos. Claro. Y sobre derribando, todo, derribando barreras. Claro, países hermanos. Mira, claro. Ahorita incluso, si te das cuenta, ya no puede parecer lo más natural del mundo, pero hubo un momento donde el país se unió y dijo, huevón, la chuecona saca OnlyFans. Yo deslindo completamente, yo pero deslindo quizá completamente. La señora también ha visto. Aló, señora. Otra vez, joven. Señora, disculpe, yo sé que está por el postre. De... Ya almorzó. Cansado, ya almorzó, señora. Chile, tenemos una última encuesta acá. ¿Qué ha pasado? Puede decirme también. Señor Platicante, nos está hablando a ver si... ¿Estás seguro que eso nos ha dicho en la INEI para... Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cómo la señora ve esta...? Tengo una encuesta de también, si quiere. También. Señor, acá, bueno, luego de las preguntas que le dije hace un rato acerca de si ya tiene el video de 8 minutos de Milet, si Cachín Fulanuel. Sí. Quisiera consultar algo que nos ha mandado acá el practicante formulario claro. De preguntas. Actualmente, ¿usted ha visto el OnlyFans de Fátima Segovia, conocida como la Chuecona? ¿Quién es? Fátima Chuecona, dice. Sí. Señora, le vendo chocoins. ¿No? Tengo chocoins, señora. Señor, ya, le juro, va a durar más que la chiva. Saca la mano, la mano arriba. Ya, la mano arriba. Señora, ¿qué pasa? Acá tenemos la pregunta que nos manda, ¿no? El sistema. ¿Sí ha visto el OnlyFans de la Chuecona o no? Yo no sé quién es esa jovencita. Para mí la única Chuecona del Perú es Angie Gioja. Muchas gracias. Hasta su cruz ya se choqueó ya. Ay, Dios mío. De señora a señora, dice la gente. Mano, manda tu tema al 994-981-495. Estamos esperando el Kentucky, ¿eh? Verdad, no sabía. Ay, ya me mandó un mensaje diciendo que ya tomó su orden, así que está en camino. ¡Ya está en camino! ¡Yeah! ¡Kentucky! ¡Me mordí con la gomita! Ahí está, pe huevón. Y sí, con la muela de juicio. ¡No puede ser! ¿Con la muela de juicio? ¡No puede ser! ¡Qué locazo! La muela me he cortado. La muela del fisio, como diría mi abuelo. Chequéate, pesa en el baño el toque. No, está bien. ¿Seguro? ¿Está bien también? No dice, no te dijeron que. Abre la cámara. No, te dijeron que el dentista que demoras en coagular, dice que tu sangre es quaker. No, lo que pasa es que en mi caso tu torrente sanguíneo es un jugo de papaya. No, lo que pasa es que por mi presión alta no me pueden poner la misma anestesia que le ponen a todo el mundo. La anestesia que me colocan no tiene epinefrina. La epinefrina es la sustancia vasoconstrictora. Te pusieron la que durmió Ace Ventura. Claro, y la epinefrina, que es la vasoconstrictora, hace de que las venas se cierren y no haya tanto sangrado. Como no me podrían dar eso, es como que sangre más, pero ya tranqui, mano. Van hasta, se está comiendo a sí mismo, dice. Xavier Chávez, qué pobre, dice, guárdame ese balde para mi tacho, dice. No, mano. Mano, el chivolo que agradece una papa de ley tiene más plata que tú, sí, ¿eh? Sí. No te rebajes, ¿sabes? Estás hablando que ese tacho va a ser mi silla, tío. Se va a ser mi silla. Dice. Tú no sabes que Nico ya tiene una visera lista para ponerse y armarse una gorra. Su balde cancha va a ser. No mandan un yape, dice. Te digo de Chitriz, ¿cuándo vuelve a Spotify? Un saludo para Nico. Oye, puede ser que día método lo mandemos a Spotify, ¿eh? Porque como es una cosa de más audio. Yo creo que con Spotify nos tenemos que averiguar o tenemos que ya hacer las paces. Sí, alguien que nos dé el dato de cómo sacar aunque sea para un 30 céntimos, güey. Un ferro. Para sacar 10 céntimos de Spotify, subimos todo de Spotify. Mira, te lo explico de esta manera. Yo, en dos transmisiones de TikTok, he sacado más que ayer fue lunes con 5 años de Spotify. Sí, weón. No, sentimos que no vale la pena, o sea, no solamente monetariamente, uh-huh. O sea, porque por un lado nos quita vistas. Es verdad. Uh-huh. Por el otro lado, de repente también puede ser que la llegada, que que no sé qué cosa, pero... Sí, ahí salgo, mano, llegó. Yo creo que ya llegó en Spotify va más por el lado de... Ahorita de podcast, ¿no? Y ya esto se ha convertido ya no solamente en un podcast, sino ya en programas en vivo constantes. Oh, ¿Ya ves? Acaba de pasar algo... Y no lo han visto porque de repente en Spotify se lo pierden. Entonces, probablemente... Ya esto se ha vuelto muy visual. A eso es a lo que me refiero. ¡Qué pendejo! Spotify paga $10 por cada millón de escuchas. ¡Ni en YouTube tenemos un millón, weón! No digamos un millón. Entonces, creo que el esfuerzo de mandarlo a Spotify y perderte a Nico pasando... Sí. Perderte a Héctor mostrando los perderte shows, a Nico agachándose para que no se le vea, pero igual viéndosele. O la siguiente semana, un chifa, pe. Un chafa. ¡Ay, la madre! Solo para eso. Entonces, por ahí se va un poquito.
No. Se pierde un poco, ¿no? A eso me sí, refiero. No, aparte que, ¿sabes qué? Ya los elementos visuales, las conversaciones del chat y todo, claro. Sí, ya nos ha ganado. Yo creo que parte de la evolución. La evolución, de ayer fue el lunes, ha sido que Spotify, como medio solamente de audio, ya nos quedó Tito Chicoma, pe mano. Sí, o sea, es que si fuera un podcast directamente de conversación, de entrevistas. ¿Sabes qué podríamos subir? Diámetro. Diámetro podría ser. Diámetro, si no tiene elementos visuales, nos puedes escuchar solamente conversando. Pero Ladra el Pueblo y el noticiero, yo creo que sí, ya superaron. Ya Spotify no es. Es verdad. Así que, nada. Ustedes, ¿cómo se dice? Agarren lo que tenemos. Y hagan clip, mano. No vamos a contratar un clipero para que mandar los programas a Spotify que no se ve. Sí, pe. La idea es que llegara más gente, llegara más personas y todo eso. Dice, corrijo, es $400 por cada millón en Perú. Si fueras gringo sería para su madre, hermano. Y eso viene, mira, estamos hablando de que en pandemia surgió todo este vaina de los podcasts y nunca cambiaron el tema de la monetización. Es bien yuca poder poder, o sea, honestamente, todo lo que tenemos subido en Spotify, no hemos ganado nada. Nunca. Ni un céntimo. No tenemos cómo enganchar la cuenta para sacar algo de ahí. No sabemos cuánto tenemos. Y ojo que había... Pero sí, lo que logró, honestamente, y siendo honestos, lo que logró Spotify es que gente de Spotify que esté por ahí rondando... Llegó a YouTube. No, eso, pero incluso, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo el nombre de esta página, pero había una página que en esa época... ¿Anchor? No, Anchor era a través de lo que subimos, pero hay una página que nos mostraba los rankings y nosotros estuvimos constantemente dentro de los primeros 10 a 20 puestos de ranking de comedia, weón. Sí, Spreaker creo que era. No me Spreaker, acuerdo. Sí, creo que era Spreaker. O sea, no... Un olidito. No, como te digo, yo creo que a partir de los audios podemos comer, yo. ¡Mierda, qué rico huele! A ver, hermano. Perfecto. Uy, ay. Ya está, ya. Olvídate. Puta madre. Que del gas pimienta no le da tanta pimienta en el set. Oye, vaya mierda. Ya estamos, ya. ¡Qué rico! ¡Qué rica! ¡Qué riquita leche está! ¿Lo vas a poner encima? Rango, ¿no? No, si quieres, métele, ¿ah? A ver, ¿qué hay? Mete su papita. No, es una guisita. Mano, de frío nomás. ¿Hay purecito? Ahí por ahí, purecito. ¡Guau! Wow. Ya está. Un ratito, que está que huele feo, Pete. Está que huele feo, Pete. No, panda está con calor. Sí, panda está con calor, Pete. ¡Ah, la concha! Panda está con calor, Pete. Está llorando, huevón, panda. Está con calor, panda. ¡Qué ruido! Uy, como no se me ocurrió. Acá hay pecho y todo, mano. No, eso no envía. Mi cuarto está. Qué rico, cómo huele. Rico, a ver. Yo me empecé a tragar, yo. A mí no bien, me gusta chiquita, mi agua. Qué riquito está. A mí no me gusta cómo huele en ese momento. Ya. Uy, qué rico, madre. Si quieres, quédate con la crema. Oh. A ver, chapa. Está mal criado, vea. Oye, qué picón, oye, no se picó. No juega con la comida, señor. No con la comida, el chivo lo que ha de decirle a Papa Leis. ¿Tú sabes cuánto quisieron un sobre de ketchup? Resiste soldado, la gente está que dice. Si ustedes piensan que con eso me van a quebrar, son una sarta de imbéciles. Ah, no, por favor. Papito. Uy, acá te rocotito barbecue, Uy, pica tu mierda. Uy, no, tú sabes. Eso es Wings, eso es Wings. Sí, sabes. Ya que rocoto, ¿eh? Si quieres que marte mal alemán. ¿Cuánto para que Panda coma las migajas del suelo? No, ya muy mal. Perdón. Eso no. Mira. Eso no. Para que Panda coma las migajas del suelo, 5,000 soles. Mano, yo solo te voy a decir que 5, para mí... Yo no, yo lo digo. Y yo también lo hago. 5,000. Mira, yo solo te digo 5, algo. 5,000 soles. ¿No? Y yo quiero que me sigan porque yo lo vi una vez y nunca he podido desverlo. La corbatita... del coronel Sanders, mano. Míralo bien. Ay. ¿Es una corbatita o es su cuerpito? Es su cuerpito, mano. Huevón, es su cuerpito. Es verdad. Bueno, Chapita ha mandado 5 soles para que le dé su yape urgente, dice. ¡No, no! ¡Déjate que se lleve el balde! ¡Señor, no, señor! ¡No, déjate que se lleve el balde! Oye, respétame el reto, ¿eh? ¿Eh? Oye, me ha querido pasear con lo de la corbatita. De pronto, huevón. Flash. Mano. Pecho, no te mueras.
pica como mierda. ¡Comer, qué huevón! Si es como... ¡Este es un imbécil! ¡O pica! ¡Deja de tragar, pe! ¡Pícape! ¡Opérate, mi fez! ¡Déjalo acá por ti! ¡Ya llegué! ¡Ya, ya la parte que no pica! ¡Uy! ¡Esta huevón puede inhalar de esta huevón! ¡No hay que! A ver, tú sí sabes, pero yo posiblemente hace casi 2 años no como Kentucky. ¡Claro! Yo no como Kentucky desde septiembre del 2022, ¿puede ser? Yeah. De septiembre de 2022 no como Kentucky, bro. Mano, dice de que hay que tener el yape chapita. A ver, vamos. A ver, búscalo. Mano, Nico, ¿puedes traer servilletas? Me digas que tengo que lamer del suelo, que pues, ahorita me agacho. Mano. Oh, se ha caído el rocoto y está que pica también. Así llévate el rocoto, está peligroso. Espera, que va a traer una servilleta. Ah, es imbécil. Hubieras pedido el este... No, no había, no había. Ah, ya, no, la barbecue, huevón, la barbecue con los nuggets queda, pero... No, no había ni nuggets ni barbecue, había alitas y rocoto. Ah, ¿qué tal combinación, huevón? O nuggets con barbecue que sabe rico, alitas y rocoto, pero para que tu apéndice estalle, No, pues ese, ahí cagas todo el Coronel Sanders, pero ya... ¿Qué pica más, Panda? ¿La Hot Wings del KFC o del Popeyes? Popeyes. Popeyes, ¿no? Popeyes, creo que sí, Popeyes, sí. Mano, nos tiran un yape, a.k.a. Chapita, nos tira 100 mangazos. Puta madre. Y dice, ah, cagones, activo mi carta trampa. Y ese KFC solo lo come Nico, ¿no? ¡No! ¡Vamos! Chapita. ¡Tiene el baño! Chapita, a.k.a. el Yu-Gi-Oh! Del pod. Una piecita. Me antojaron, pe, ya me cagaron, ya. ¡Oh, Chapa, eres cagón, pe! ¡Oh, acabo de decir mi discurso! ¡Que no como KFC en 1 año y medio! ¡Gracias, Chapita! ¡Gracias, Chapita! ¡Se hizo justicia! ¡Oye, no sea malo! ¡He vuelto a creer en la vida! ¡He vuelto a creer en la vida, carajo! Un ratito voy a chancar el crispy y me lo voy a jalar. Un ratito, ¿no? A mí ya me picó, así que estoy como las huevas, ¿eh? Nico, Chapa, todo para ti. Chapita come, es... Come, come. No, come, mano. Son órdenes de son órdenes del patrón. Del patrón. Del patrón. Sí, por sí, favor, sí, mano. Métele tú todo lo que quieras, mano. Métele también esto. Llévate todo. Una vez todo es para ti. Me cagó, Chapa. Me cagó. Y además, me cago. Quita todo. Quita, llévate todo. Pollo, meterlo en tapa de la refri mañana caliente, cholo, por favor. Puta, sí. Ay, sí quería, huevón. Chapa de mierda. Y por estar hueveando, pecho que se comió una alita, huevón. No, y mejor no hubiera comido, huevón, si me ha picado todo. O más, sí que un poquito nomás. Nico, puta madre, huevón. Todos que le decimos a Chapita. ¡Chapita! ¡Eres basura! ¡Basura con mi antojo! Acababa de decir que no como puta KFC hace casi 2 años, huevón. ¡No es por mi bebé! ¡Un poco me da una pieza! ¡No pasa ni mierda, huevón! Es por tu bien, puta man. Madre, huevón. Bueno, puede haber alguien que por ahí active la carta trampa para la carta trampa. Púntate doxeo porque tu mujer ya me entiende. No, nos tiran 40 mangos, ¿ah? Y me dice, hoy no hay membresías porque estoy en baby shower del primer hijo de mi prima. Ajá. Tema, peores huevadas que te hizo hacer un payasito. Ay. En baby shower, ¿ah? ¿Qué me hizo? Hace poco en un baby shower de un causa me hizo bailar Single Ladies haciendo twerk con una cajita con bolitas. Y yo tenía que menear el totó hasta que salgan todas las pelotitas de la caja. Vale, lo vio. Se vale, estuvo más presente en ese baby shower. Y solamente quiero decir, amor, te amo, porque sigues conmigo después de ver eso. Oye, huevón. Me hizo zarandear mis jamones hasta que una caja, es una caja que te la amarran acá a la espalda y tiene pelotitas adentro. Tiene un hueco y tú tienes que hacer twerk hasta que las pelotitas se salgan. Qué mierda, huevón. Puta madre, huevón. Y solamente fui con Vale, amor, gracias por quedarte conmigo después de esa porquería. Ese truco de mierda sí, que dice Alejandro Burgos, ese que me llega el chongo. ¿Cuál truco? ¿Cuál truco? Me hizo el truco del pañuelo que se vuelve calzón. ¿Cuál es ese? Que el pañuelo, pero va jalando, jalando, va jalando y al final sale su calzón. Solcan, claro. Y te dice, ¡oh! ¡Ay, mira! Alberto! ¡No! ¡Maldito desgraciado! ¡Cállense los dos! Nico, por favor, los pagados. Porque hay una secuencia. Primero, dice Chapita, dice Panda, le mía por gente, ya lo hicimos. ¿Ya lo hicimos? Miguel Sánchez manda 5 lucas y dice, Pechi también come cagajo. Uy, pero espérate. Y Miguel es, porque abajo, Lord, ¿eh? Miguel, es Miguel Lord. Sánchez acaba de ascender a Yo Hago lo que me da la gana. No, no, lo que piensa que creo que vas a hacer. ¿Eh? Así que, Miguel Sánchez, a partir de este momento empieza tus privilegios, úselos con sabiduría. No, lo que piensa que creo que vas a hacer. ¿Eh? Por favor. No, regresame. Ahora sí que no, Pechi Nico, se come todas las Hot Wings.
Ya, no, te lo digo, te lo digo. Cuidado, mano. No, te va a pedir no, la Hot Wings. No, no, no. ¿Cuánto por la Hot Wings? Vete a la mierda. Ay, huevón, pero no, yo tengo el video. Oye, rétame a mí, pe, huevón. Rétame, pe, no sea malo. Ay, huevón, yo tengo el video, pero, o sea, tendré, prometo buscarlo a ver si lo encuentro ya con tiempo. El payaso, sale, ya salimos, todo. En esa época yo salía con una flaca que tenía dos hijas. La menor tenía 5 años, vamos a una matiné y todo, y dice, ¿quién quiere participar por un regalo? Y le digo, voy, pues. Ya, y me dice, ya, es sencillo, tú solamente vas a bailar. Y el huevón agarra y comienza a cantarme un reggaetón, decía, es lo que quiere, es lo que ta. Y la huevada termina, yo estaba con un... Yo me dio el precursor de Chilín y Guacho, ¿no? El dancing. Y de repente, puta, no sé cómo chucha lo convierte el reggaetón en que lo que yo quería, porque era un reggaetón de amor, una cosa así. Y lo termina convirtiendo en que lo que yo quería era una hamburguesa, pe huevón. No. Y puta, todos los papás cagándose de risa. Su y yo. Gordofobia. Huevón, yo al centro. Gordofobia en baby showers. Huevón, sí, yo estaba con. Pero... Más conocido como gordofo baby shower. Pero ya, pero mano, la cara de felicidad de la chibola cuando me dieron el juguete y se lo di. Increíble. Por ahí tengo el video. Ah, qué bonito. Payaso cagón. Claro, ahora, tú lo hiciste por alguien más. Claro. Yo lo hice porque al parecer de mi amigo, el papá. El huevonazo. Ah, pero me salvé de la típica ponle el pañal a tu flaco. Esa mega pinche. Me salvé de esa. Eso lo hizo mi causa, don, que hasta ahorita lo jodemos de pañalón. Oh, pañalero. Oh, pañalero. Sí, pues me salvé de esa, huevón. Justo cuando llamaron para esa, puta, yo sabía ya porque ya había estado en un previo baby shower que del momento que llaman eso es porque sacan la canasta de pañales. Yeah. Y puta madre, ahí me escondí. Y ahí se cagó mi causa. Pero para mí esa es la peor, porque hay varias. Está la del pañalón, donde es un puta, pañalón, que es sumamente humillante, weón. Sí. Es una donde si estás con tu pareja te tiene que poner el pañal. Sí. Y concursas darte, con otro y darte la mamila. El biberón. La otra está en que cuelgues la ropita que acabas de lavar. ¡Huevo! Que tiran un cable, agarran dos personas un cable solo, y están colgando la ropita. Peor es la de la que te hacen ya. Lo vistes al bebé. Te hacen ponerte el pañal, todo. Te dan hasta talco, huevón. Y terminas con el jean, con el pantalón bien entalcado. Te ponen tu huevada, tu babero, sí, tu gorrito, babero, tu chupón. Todo, y de ahí se tienen que ir al otro lado del cuarto y comienzan... ¡Venga, bebé! Ya, venga, no. Y tú como huevón tienes que ir gateando. ¿Qué? No, pero no. Ese bebito no está hablando. ¡Cucú! ¡No, pe, weón! O sea, ¿sabes qué? Un abrazo. Yo denuncia, eso sí viene denuncia, pe, weón. Hay shows muy buenos, weón. Sí, el sí, chino, sí, por ejemplo. Mi causa José Chino, claro. El señor, el mago Cody, experto en asombro, te aparece, puta, un toro. Claro. En la sala. Es más, amigo, weón, ¿tú qué estás haciendo tu baby shower? Por favor, contrate en shows de calidad. ¡Claro! Por no favor. Comprate cualquier mierda. Mira, yo te voy a decir algo. El mago Cody es tan bueno... que tú no sabes quién es el papá de tu hijo. Él lo aparece, weón. Lo aparece, mano. El por favor. El mago Cody aparece papás abandonadores en el ¡claro! Mismo. Dice, ¿qué está? Mira, está dicho, por aquí. No, pero, por acá. Pero, Cholo, al inicio, pero al inicio. Ah, sí, ya, sí, ya. Lo tuve bien tarde. Muy tarde. Sí, sí, pasó, muy tarde. Ya tiene que llamar a Iorini. No, tu viejo ya tiene un amuleto contra la magia. A Chris Angel. Tiene que llamar a Chris Angel. Es verdad, claro, gente que va a tener hijos, contraten show chéveres, pero sí, pe, no te contratando a alguien que te viste pañal a tu causa. Porque eso no es celebrar el nacimiento de tu hijo, eso es querer humillar a tu causa. Claro. Y para eso ya está la despedida de soltero. No, y no solo eso, huevón, que es encima, date cuenta de algo. Parte de supuestamente el real motivo, ¿no? La real función del baby shower es que te dan cosas para tu bebé. Claro. ¿Cómo me vas a agradecer humillando a la gente, pe huevón? ¿Cómo me vas a agradecer? Oye, Cholo, nos hemos juntado todo el barrio. Ahí está. Y te dan un gift card. Pañales de por vida, mano. Si tu hijo te sale tarado y quiere cagar hasta los 5 años en su pañal. Si tu hijo te sale tarado. Seas imbécil, pe. Idiota. Y quiere cagar hasta los 5 años en el pañal. Está cubierto, huevón. ¿Y tú cómo le pagas? Poniéndole ese mismo pañal que te están donando es verdad, a tu causa. No, pues, huevón. Un poquito de consecuencia. Parece una publicidad de un alcalde, ¿no? Si te hijo, te sale tarado. Tenemos más yape de la gente, pero, mano. Que han dicho que toca cumplir no sé qué cosa. Pero... A ver, Nico, si ves un mensaje de Miguel o de algún lord, nos cortas inmediatamente y lo lees. Oye, rétame, pedo, puta, de verdad. El mensaje era que, como se volvió yo lo que me da la gana el lord, quieren que todos modos peche y coma el café. Que yo coma sí, en un toque con los audios, para que no interrumpan los temas. Uy.
KFC, ha dicho. Puta, KFC, claro. Pichi iba a cagar fuego hoy día. Es que, escúchame, nada, la gente no tiene contexto, pero sí, hoy, bueno, mañana es cumpleaños de Jennifer. Uh-huh. Y hoy día hubo una pequeña parrillada. Un agape. Un agape. Agape, señor. Agapechi. Agape. Y y nada, pues hubo. No, ustedes estuvieron atracándose de comida. Yo me fui antes, por eso tengo un poquito de hambre. Huevón, no, puta, ¿para qué? O sea, y después le han metido helado, creo, ¿no? Helado, torta, chela. O sea, yo puedo meter. Yo honestamente puedo comerme una piecita, pero el resto se lo quiero dar. Una alita. Porque Nico. Huevón, esa es la comida de Nico. ¡No! ¡No! Semana Santa. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me grites! Señoras y señores, White Wong, utilizando sus. ¡No! ¡Dotes de Lord! Acaba de decir, allá, ¿quieres KFC? Héctor, come el rocoto. Ya, señoras con y el señores. KFC. Claro, con papita. KFC, o sea, comes papita, que puedes comer, el pero... El pollo con el, ojo, con el rocoto. No, ojo, no te está preguntando, ya, te está papas. Diciendo. Ya, no. ya. El rocoto pica, ¿tú has probado pica? No, acá. Oye, KFC hace condimentos mediocres. No, Nico, puedes servirle un plato. Ya. Sírvele un plato, una servilleta, lo que sea. No, al final no se daña rocoto. La madre, huevón. Menos mal tengo. Te cagaste. Tengo un litro de agua. La madre, huevón. ¿Tienes plato en tu cuarto? ¿Ah? No, para mí rocoto es esto. No, esto es rocoto. ¿Qué cabres? Esto es rocoto. No. Encima no. Lo voy a comer como gente educada. No, ponlo en esa tapa. En esa tapa de ahí. O en el. Sí, la cosa es que no salga. Marca, ¿entiendes? Me un poquitito. Nico, después, tranqui, regresa nomás. Oye, vamos, si pica, aún. Si pica, claro, pena, pero. Ya, ahora te lo bebes, pe. No se amasuma, no. Look, look, look. Oye, no veo no hago programa en dos meses, huevón. Si me tomo esa basura, aún. Ah, bueno, madre, ya, pero yo le meto junto con Pecho en los audios, pe. No me interrumpas acá el programa. Ya, guárdame esa vaina. Sí. Mano, siguiente tema, por favor. Ay. Oye, huevón, si es Lord, ¿no? Sí, gracias, claro, huevón, por favor. Lord, mano, por favor, tú buscas en el Google Lord y sale huevón. Sale en su cara. Sí, acá tenemos un yape, mano. Ya gente... Huevón, ayer fue lunes, ya todo, Puedes mandar tu tema al 994-981-495 que nos dice la gente en el yape. Tema, momentos en tu vida que dices si hubieses tomado la opción B, mi vida sería diferente. Ufale, mano. Mano, yo tengo como opción hasta la B doble, sí, de toda mi vida. Yo siento que si le hubiera dicho a mi papá, sí, en tercero y media, sí, méteme al colegio militar, mi vida hubiera sido completamente distinta. Tú ando también. Sí. Podría aguantar rocoto. Podría aguantar el rocoto en estos momentos. Sí, podría aguantar momento, el rocoto. Sí. Habiendo tenido tercero, cuarto y quinto y media en colegio militar, hoy en día comería rocoto como loco. Claro. Rocoto sí, como loco. Y varón. Sí, varón, fulanoel. Fula Noel. Tú, mano. ¿Alguna decisión que tu vida hubiera cambiado drásticamente? Clarísima, pero weón. Cuando pasa lo de mi vieja y lo de mi viejo, un tío Falconi me dice que es abogado, que vente. Es el que surgió. A ver, te dijo el vente conmigo. Me dijo vente conmigo. El Real Halcón. El Real, no, si quieres vente a vivir acá, yo te adopto y todo lo weón. Vamos. Y yo decidí quedarme con mi abuela mañana. Vamos. No sabes qué hubiera pasado. Ahorita estaría en Canadá. Pero ¿Canadá de verdad o como no, tu primo? No, Canadá de verdad, sí. O sea, no estaría ni acá, pero... Oye, pero la mía también sería así, porque mi viejo me hace lo mismo. Mi viejo está en Estados Unidos, él ya es ciudadano, todas las huevadas, etcétera, y me comienza a hacer los papeles para pedirme, pues, ¿no? Y yo, inicialmente, mi reacción fue, me voy, chévere, me voy. Feliz. Estaba en... quinto secundaria, 16 años. Yo acabo con 16. Los papeles demoran y para cuando ya había que hacer los últimos papeles, porque había que hacerlo antes que cumpla 18, era como que quedaba un mes de ventana. Y me di ese mes para pensarlo y dije, estás huevón, acá no he hecho nada todavía, no puedo irme. Y me quedé. Vamos, acá no he hecho nada, dice. Panda haciendo patria. O sea, Panda hablando de hoy. Sí. Panda haciendo patria. Oye, no seas pendejo, y un cumpleaños... Y he venido a trabajar, man. Ah, sí. Claro, mierda. Claro. Y hay que agradecerle, entonces. No. Hay que agradecerle. Discúlpame. A mí, nadie me tiene que agradecer mi deber, pero tampoco me lo ignores. Como vas a ignorar lo que te han dicho que te comas el rocoto. Y ya hiciste algo, man. Sí, mano.
Me hice a tu... No, es... ya, rocoto para el señor. ¿Qué fue rocoto? Mi abuela me enseñó... Rocotazo en el ano. Mi abuela me enseñó que hablaba macriadeses, rocoto. Su fierro caliente en la boca. No, pero huevón... Te voy a lavar la boca con jabón Bolívar. Ojo que esa huevada cuando te dicen rocoto, no es que te va a agarrar la cremita, cortaban el rocoto y la parte expuesta te la frotaban en el hocico, huevón. Claro. Su pintalabios. Su pintalabios. Dice, mano... Este, aquí tu postulante con estilo dice, mejores memotecnias y no vale, dice. Y pavo ratón pone un emoji, un pavo y un ratón. Oh, memotecnia. Mejor, memotecnia. Para contar en romanos la concha de su madre. Hoy, perdón, hoy en tu sección. Ingresando con ayer fue lunes. Ingreso del pueblo, mano. Mejores mnemotecnias. ¿Tú qué vas a saber, Saco Oliveros? ¿Tú qué vas a ver, Pitágoras? ¿Tú qué vas a ver, grupo de estudio Chino Nepper? ¿Tú qué vas a saber hoy? Acá, en la del pueblo, te decimos las mejores mnemotecnias. Mientras tanto, el primero rápido, mano, Parcos Peña Farfán, bienvenido allá ahí con la suya, mano. Qué bonito. Gente de bien, mano. Gente de bien, gente de bien. Mano, si tú quieres aprender a contar en números romanos, la concha de su madre. Todos sabemos... Uno es un uno, dos, ta, pero ya después cuando llegas 50, 100, 500, no sé cómo mierda 500. La concha de su madre, mano. L, 50. Ya. C, 100. D, 500. M, 1000. La concha de su madre. La M. ¿Ah? La M. 1000, pero mil ejemplo, y la S. No, es que la no, pues, la usa las palabras, no los conectores. Ah, ya, pero digo, madre. ¿Y por qué uso la D y la S no? La S. Porque así es, pero yo no lo he hecho, pero a mí me lo enseñaron. La S es 750. La concha de madre. Aparte, ¿sabes qué? Si vas a enseñar, enseña bien. No, discúlpame, pero encima es divertido, pero porque eso te lo enseña un profesor y que un profesor te diga, a ver, muchachos, hoy vamos a estudiar la concha de su madre. ¡Huevón, qué bonito! Estimula, estimula un profesor diciéndole sudas, estimula. Claro. El miedo al audio. Genera... Genera reacciones positivas de los alumnos, weón. Mnemotecnia, mano. Así como pavo ratón, si tú quieres sacar la fórmula para sacar la refuerza resultante del conjunto de fuerzas, Diego vete. ¿Qué? Diego vete. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Diego vete. O también, ese para el movimiento rectilíneo uniforme. Y para la suma de las fuerzas es la firma, mano. La firma. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ay, ay, la ay. Firma. Firma, eso. Fírmame, firma es para fuerza resultante y Diego vete para movimiento rectilíneo uniforme, mano. Yeah. Mano, ya, una, tú sabes o tú te acuerdas qué meses tienen 31 y 30 días. Claro, claro. Ni idea, huevón. Acá, tus nudillos, pe. Arriba, 30. Acá. Acá está Nietzsche. Ya dime concha. ¡Que ahí estamos! ¡Dime! ¿Qué mes estamos, huevón? Dime, ¿qué meses tiene 31? Como Rambo. Dime, ¿qué meses tiene 31 días? Caramelo. No, pero mira, acá arriba, tu nudillo que está arriba, es mes que tiene 31. Y arrancas enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y acá repites agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los de arriba tienen 31, los de abajo 30, excepto febrero. Ahora, una pregunta, mano. ¿Dónde está tu nudillo? Huevón montañita. No entendí, ¿cómo es? Agarras tu puño. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ah, los espacios entre los dedos. El espacio es abajo y el otro es arriba. Ya. Enero. Mira, enero 31, febrero. Ya, 28. Ya, marzo. Marzo 31. Abril 30. Mayo 31. Junio 30. Julio 31, ahí repites mismo, agosto 31 y comienzas a retar, septiembre y así, está ahí, están todos. Vamos. Ahora, que creo que Panda también la complicó un poquito porque lo ha hecho con un solo puño. Sí, sí. Pero normalmente se hace así. Claro. Ok. O sea, bueno. Haces así y empiezas de acá, enero, febrero, marzo, abril. Así. Entonces, y ahí, no, haces así y empiezas con... Chibi. Se ha perdido mi examen y yo no lo sé postular. Cachimbo. Deja ya de postular. Cachimbo. Si sigues así, no vas a ingresar. Cachimbo. Y así Panda creó el calendario gregoriano. Claro que sí. Está sabotosato, mano. ¿Otra mnemotecnia que te acuerdas tú, Pechín? Puta, no me acuerdo ni una, ¿de alguna? Yo me acordaba esa, la de los febrero, marzo y toda la huevada. Pero de ahí otra. Estoy recordando alguna. Yo pensé de fórmulas. Porque yo estudié en Pamer, pe mano. Ah, claro, la gente hace dos cosas, ingresar a la universidad y tener sexo. Esas son las dos cosas que hacen en Pamer. Sí. Yo no hice ninguna de las dos. Porque fue un verano nomás. No, pero a ver, firma, Diego, vete. Habían bastantes.
Este Pavo Ratón también, bueno. No, ya, Pavo Ratón. Pavo Ratón. Para que la gente no sabe. Uf. Puta, ¿Cuál es Pavo Ratón? Pavo Ratón es este... Volumen igual a radio con tiempo y masa, una buena. Toneladas. Que es de química, es ratón, una buena de química. La verdad no me acuerdo. La de la vaca, dice. Ese no he ido a clase, no sé cuál es. La vaca, la puta de la cabra, la madre que la parió. Uy, Demotecnia de las culturas pre-incas. Chapa la mona. Chapa la mona de la tía. Sí, de la tía Guachichi. Esa, ¿te acuerdas que nos contó una vez Merlín también? Sí. Chapa la mona de la tía Guachichi. Ese negro ardiente quiere sexo rápido. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Que los gases nobles. A la coche. Oh, claro. Qué buena. Ya, yo me acuerdo que siempre era este. Una que era para no olvidarse era. ¿Cuál es tu forma? Diámetro. Ya sería diámetro todos los jueves a las 5 de la tarde. Claro, mano, yo me acuerdo la de el señor Estroncio. Señor Estroncio. Porque el Estroncio, que es uno de los que bien yuca que te acuerdas su símbolo químico es SR. Oh. Señor Estroncio. A mí me acuerdo de Chon. ¿Cuál es Chon? Chon. El que vive abajo, pe. Ese es Chon. No, Chon es el enlace de carbono con hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Pues. ¡Hala! Ese ya es química de tercio de media ya. Sí, jalea. Jalea. Mano, le damos la bienvenida a Enrique Teo al Yai. Claro que sí, mano. Bienvenido al Yai, mano. Mira, están mandando Pavo Ratón, expresión, velocidad, rapidez. ¿Qué chucha sería la T? Newton, estoy adivinando. Tiempo debe ser, bro. T Newton, dice. Ahí está. Presión por volumen es igual a la constante R de temperatura por número de moles. Número de moles. Su Pavo Ratón. Mano. No, pero ¿y tú sabes por qué los mexicanos no pueden? Fórmula NAN, dice el otro imbécil. Fórmula NAN. Está baboso. Su fórmula, claro. Fórmula Ensure. Rivelino, mano. Ay, oye, ¿verdad? ¡Todo feo! ¡Rivelino! ¿Qué ha pasado? ¡Rivelino, escúchame! ¡Rivelino, tú sabes Pavo Ratón! Ah, sí, señor, claro. ¿Tú has estudiado? Yo he estudiado, yo soy ingeniero químico. ¿Me puedes decir? Sumando todas las tazas, ¿cuántas tazas quedan? A ver, déjame sacar mi Pavo Ratón. Acá tu Pavo Ratón, porque ya sabes, puedes comprar tu taza al 994-181. Espérate, voy a hacer como Better Call Saul. Yo no sabía dónde tomar mi café o mi leche. Yo buscaba algún recipiente para poder tomar mis líquidos. Pero no te preocupes más, porque ya llegó la Feletaza. ¡Yeah! ¡Cómprate a Feletaza! ¡No puedo tomar agua así! ¡Necesito algo! ¡Necesito algo! ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¡Suma panda que está que se moja por la hueva! ¡No te preocupes! ¡Que ahí está! ¡La taza, Feletaza! Taza. ¡Cómprate a Feletaza al 994-181-495! ¡Rivelino! ¿Hay promoción? ¡Ay, señor! ¿Cuál es la promo, Rivelino? Señor, si compra su taza a la Telefón en estos momentos, se la vamos a dejar a tan solo 24 soles con 99 céntimos. 24 con 99 en estos momentos, puede llamar exactamente 24 con 99 al yape 994-181-495 y tienes tu taza, Rivelino, color que queda. Señor, no. Déjame ver un ratito, la mierda. Por favor. Señor, creo que le ha caído... Me ha caído el toldo del... ¡Rivelino! ¡Tírame! Ay. ¡Tírame los colores! Señor, tenemos color negros. Ajá. Y negros. ¡Sepárame tres tazas que ya compraron ya! 24.99, ya sabes, 24.99. Gracias, Rivelino. Ya, ¿puedo comer el KFC, señor? ya oliste. Hasta el almacén llega el olor. Ya, me huele. Hasta está oliendo fuerte, ¿ah? Está oliendo fuerte. Chapa tu pieza, Rivelino. Gracias. La gente ya empezó a comprar su taza, mano. Ya saben, hasta el final del programa. Compra tu taza, Leyer Felunefono. 994-181-495. 994-181-495. La gente ya está separando su taza. Increíble, mano. Recuerda a la gente que al separar su taza pueden enviar un mensaje al WhatsApp con la captura de su yape. No, debe. Porque si no, como chucha te la mando. Ahí no reclames. No reclames sin pantallazo, compadre. Hay un causa que ya mandó su 24.99. Rivelino, quiero mi taza. Nos dice. Así que compra tu taza a 20, normalmente precio normal de 25, pues ya estamos regalones. Regalones, sí, man. Ya estamos regalones, 24.99.
Ese centavo, nos retrasa en las metas anuales. De ayer fue lunes. 24.99, mano. Alguien que pareja en el yape. ¿Qué? Alguien que pareja en el yape, hermano, porque yo tengo mi TOC, que no puedo ver en números fraccionados. No, sí, sí. Y a mí también me pincho porque no puta. Pero ya la gente está comiendo su taza, ¿eh? Perfecto, mano, así perfecto. Que aprovecha la oferta, la promoción a 24.99 la taza. Aprovecha la oferta, la promoción. Puedes poner ahí un litro de helado totalmente derretido en tu taza de ayer fue lunes. Aprovecha la oferta, la promoción. 24.99 la taza. Las tengo acá guardadas en el Station Bajo un chocao. ¿Qué chucha? Aprovecha la oferta, mano, hasta el final. Ya siguen comprando tazas, mano. Increíble, mano. Y seguimos aquí en la del pueblo. Y sabes, puedes mandar tu tema al 994-181-4. Y la gente que se pregunta, ¿cómo puedo recoger mi taza? Uf, puedes recogerla, ya sabes, ¿cómo? Sí, con claro. Tu Cabify. Cabify. Muévete por todo Lima para recoger tu taza, para ir a cualquier lado, a hacer tus últimas compras de la lista escolar, a tratar de escapar del verano, mano, para no estar tomando transporte público. Pide tu Cabify, descárgate la aplicación en el App Store, en el Play Store, en todos los stores, con conductores certificados completamente confiables. Viaja seguro, viaja confiable, viaja con Cabify, mano. Un viaje seguro rápidamente. Viaja seguro. Estoy yendo. ¿Sabes qué? Tengo una lista de unas 48 hojas en PDF. No. De toda la lista de útiles que tengo. Tengo 47 cuadernos, 80 lapiceros, 7 plumones y 2 pañitos yes. Perfecto. Así que todo va a entrar. Tengo que ir corriendo. Pero no, mis crayolas patitas para que mi chibolo se las trague y cague dibujos. Y cague arcoiris. Voy rápidamente a la librería a comprar con Cabify. Llego, cargo en el excelente maletero de Cabify cada una de las pizarras acrílicas que me ha mandado la lista de útiles y regreso raudo y veloz y seguramente también confiable en mi Cabify. Está pero rugiendo. Gracias, Cabify. Mano, tenemos un mensaje de Jean Paul Junior Nalbarte Ludeña, miembro durante 3 meses del Team Tío, que dice, ver hentai de comedia, me hace fan de la comedia, te hace un pajero gracioso. Te hace un doguish. Pajero gracioso. Pajero. Te hace un pajero con buen sentido del humor. ¿El hentai es el porno anime de animes? Sí. Okay, sí, sí, sí. Bueno, si te da risa el porno de anime, bacán. Todo bien. Sí, claro. Hay gente que le da risa el porno real. Sí, es verdad, sí. Verdad. Se llama Incasex. Tenemos acá alguien que nos sigue comprando taza. Dice, quiero mi taza. La gente, 24.99 al 994-181-45. También puedes mandar tu tema como aquel amigo que nos dice, mano, estaba en duda para yapear. Aún no pagan, pero te envío lo que me sobró de mi MacBurgen. Tema, ¿cómo banquear al jefe de área de almacén? ¿Cómo banquear? ¿Banquear? Banquear. O sea, de banquear, de mandarlo a la banca, de sentarlo, o bancar, de bancarlo, de apoyarlo. Pues encima le he escrito así, ¿eh? V-A-N-C... No seas pendejo. Q-U-E-A-R. Banquear. Ya no sé. O sea, de bank. Yo me retiré. O sea, de repente se le ha mezclado bacar con bancar, no sé. Mano, escribe de nuevo. Mano, por favor. No estamos pidiendo que ya pese, sino sigo con un mensaje y explícanos qué chucha quieres. Pa' un sol, está bien, chévere. Pa' un sol no te voy a interpretar. Pero si estás mandando un sol de por sí, al menos ahí trata de ser claro. Blanquear. Blanquear. Claro, ¿y cómo blanqueamos? ¿Qué es blanquear? ¿Que le quieren meter en jaboncillo al señor? ¿Le quieres sobar lejía en el ano? Para toda solución, mano, su bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio con vinagre. Con limón de blanco también. Con limón y vinagre de blanco. Sí, sí, y si te lo echas en las axilas, no te va a oler nunca más porque te mata todas las células. Te mata las glándulas. Te queda hueso nomás. Sí. Mano, siguen comprando tazas, mano. A mí me han mandado, dame 2 tazas, nos dice la gente. Oy, uy, mano, gracias por los 2 centavos extra. No sabes cómo nos ayudas. Aprovecha la oferta, la promoción de las tazas, mano. Que Rivelino ya se está quedando sin mercancía. Por favor, sí. Para que seas un periodista de verdad, mano. Mano, a ver qué mano dice. Mano, mando mi audio al WhatsApp. Empieza, mano, porque ya estamos 1 hora y media de programa. Ajá. Arrancan los audios. Manda tu audio al WhatsApp al 994-181-495. 994-181-495. 994-181-495. 994-181-495. Correcto. Ya se escuchó, ya estamos bien. 994-181-495. Están los audios, mano. Arranca con el audio. ¿Hay alguien que haya piado? Baja bastante. Baja bastante. Hay alguien que haya pegado. Mano, mi audio, dice. El 831, creo. Baja. Ahí. No. Un poco más. A ver, yo...
Huevón, que WhatsApp nos está mandando audio, huevón. Eso es el éxito. Hasta WhatsApp. Eso es éxito. Hasta WhatsApp nos está escribiendo ya. Podemos escribirle a ver cómo funciona la bola del béisbol, huevón. De repente. La bola. Oye, lo va a buscar, ¿eh? Porque sigue existiendo todavía. Huevón, yo me acuerdo que el había un pinball pituco que tenían unos amigos en el cole que eran Mortal Kombat o Street Fighter, pero era de esos que es fondo gris. Fondo fijo, de colores todo. Y los muñequitos solo se movían, que eran huevaditas negritas, que se movían y saltaban por la pantalla. O sea, tú avanzabas y en vez de avanzar caminando, estaba acá, aparecía acá. Y solo tenías dos botones, tratabas de hacer bobos, puta. Era yuquísima, pero era como, concha su madre, estoy jugando Mortal Kombat aquí en mi mano, pego. Increíble. Ahora ya se puede hacer, ahora en lavadora se puede jugar este Doom. Sí. Oye, huevón, hay una podadora, en Estados Unidos han sacado una podadora que ya viene con Doom para correr Doom nativo. O sea, no la tienes que hackear, no. Viene la podadora con Doom nativo, pe huevón, ya, no jodas. Increíble, mano. O sea, este huevón dijo, ¿cómo chucha puedo vender mi podadora? ¿Cómo los convenzo que son la mejor? Mano, mi podadora, tú no tienes que hackear, no tienes que hacerle nada. Mi podadora ya viene con Doom, ¿qué más quieres? La podadumbra. La podadumbra. Está madre. Podadora. Manda una china, oh, compadre. Desde el jueves ando como huevón gritando, diámetro, me pica la oreja. ¿Está qué dice la gente? El de, creo que ha vuelto mi causa de los Zampais. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto, ha vuelto mi causa de los Zampais. Bueno, iniciamos, pero antes de iniciar tenemos que setear todo el tema de los audios. Primero, tenemos que darle el agradecimiento y abrimos así. Te abro el cierre. Para el talán de ayer fue el lunes, hermano. Para los amigos de Pograma. Abrimos el talán de ayer fue el lunes, hermano, con los amigos de Pograma. ¿Pograma? Pograma, gran tienda de artículos diversos, artículos para el hogar, artículos para el pequeño de la casa, artículos para cualquier persona funcional dentro de... Un ratito que le hemos borrado todo a Nico. Yo tengo mi speech de una hora. De diámetro, perfecto. Artículos para cualquier índole tecnológica o cotidiana que viene pues a surtirnos de distintas sorpresas dentro de su catálogo variopinto. Sí, Pogranda, mano. ¿Cómo se llama? ¡Pogranda! Muy bien, ya saben. Mano, si tú crees que el poto de Cachín fue mucho, mano, más es el poto del flaco Granda. El Pogranda. El Pogranda. Adelante, Pogranda. Ya sabes, comunícate con Pogranda en todas sus redes. Búscalos como Pogranda, hermano. Gran tienda de artículos. Así es, hermano. Puedes buscarlo en Instagram o puedes ir a su página web www.pogranda.com.pe. Voy a ingresar en este momento. O sea, a ver, catálogos. Mira, porque yo siento que Pogranda, mano, me va a sorprender con su catálogo. Espera, pero ¿qué es Brazzers? No, por favor, mano. Brazzers, eso es un regalo. Cuando pusiste P, salió petarda. ¿Petarda? Esto para un paño nuevo. Ya. Sí, uno cuando compra los... Para asustar ahí a Cachín, para asustar a Cachín. Para asustar a Cachín. Ya marco. A ver, mano, entramos a la página de Pogranda, mano. Pogranda.com. Entra rápidamente. Oh, ¿sí? Entra más rápido que Diario Gestión, que la Contraloría y que el Portal de Transparencia. Sí. Lo primero que me llega es un ventilador gamer de escritorio, 180 grados, full Anuel, no, full ventilación. Full Anuel. A un precio de 55 luquitas. Ventilador, 55 mango, mano. Increíble. Tenemos un smartwatch. ¡Ay, ay, ay! Watch 3 Plus con pantalla, mano, LCD a 169 lucas. Audífono gamer Bluetooth GT7 a 27 maracas, mano. Tenemos audífonos inalámbricos desde 38 lucas. ¡Pero, señor! ¡Quiero más! ¿Quieres más? Tenemos un dispensador giratorio 360 grados para el engreído de la casa. ¿Qué dispensa, señor? ¿Qué dispensa? 75 genera dispensa comida para perro, para gato, para loro, para canguro y para wallapi. Tenemos a 75 lucas. En Pogranda también tiene, mano, distintos artículos. Como puede ser una máquina de mini donas. ¡Ay, huevón! Para que hagas tus mini donas, mano. Para que abras su taller de mini donero. Chef, de mini donero. A solo 69 lucas. Para que hagas 8 donitas. Está bonito, huevón. Está bueno, huevón. Sí, se ve bonito. Picador multifuncional. Para todos aquellos que paran llorando cortando cebolla. Acá puedes comprar en pogranda.com tu picador multifuncional. 12 en uno, pe huevón. Son 12 cortes en uno. Ni en comas te cortan tanto como en el cortador de Pogranda. Mano, están diciendo que está buena la propaganda. La propaganda está buena. La propaganda.
Picador de verdura 12 en 1, la revolución de la cocina. Descubre la innovación culinaria 12 cortes en 1, 7 cuchillas diversificadas. El picador de verduras cuenta con 2 tamaños diferentes de cuchillas, 5 cuchillas intercambiables, ya sea para rebanar, cortar en trozos grandes, pequeños, gruesos, finos. El picador ofrece la versatilidad que necesita. Así que cada vez que veas allá como Bocchio diciéndote, este es un corte en Bruno, ¿va? Este es un corte en concasé. Juliana. Este es un corte en Juliana. Tú, saca, o compadre, o ya como, ¿qué haces cortando? Saca tu cortador 2 en 1 de Pogranda. Mano, y olvídate las lágrimas. Yo solo te voy a decir. Lágrimas. Yo solo te voy a decir, mano, que la gente está diciendo, uy, está qué locazo la podadora que corre Doom. Mano, en Pogranda, tu ventilador con luces LED. Corre Fortnite, huevón. Olvídate, mano. Corre Fortnite, mano. Oye, me encantó el mini donita, ¿sabes? Huevón, se ve, se ve rico, se ve rico. Está bueno. Tienes, ya sabes, tienes tu página de página web. Página web. Pogranda para que puedas comprar. Y aparte tienes Instagram y Facebook, mano. Es verdad, es verdad, es verdad. Puedes seguir a Pogranda, mano. Pogranda, ¿qué tal el ventilador? Tienes una chequeada de los productos. Por ahí 180 grados full color, mano. Ni tu tele es full color. Ni tu tele es full RGB, mano. Oye, huevón, chévere. Tú tienes tu ventilador de RGB en tu compu. Vuelve tu jato. Un PC gamer, claro, weón, un ventilador. Convierte tu escritorio en tu propia fuente. Convierte tu cuarto, convierte tu cuarto en la PC del Chocas. Con todos los ventiladores, mano. Solo en Pogranda. Buena. ¡Vamos! ¿Hay algo más en el talán, mi hermano? Estamos cerrados. Ya sabes que si quieres participar en el talán de ayer fue lunes, solo manda tu mensaje al 994-181-495. Nico, volvemos a tema, a toma general. Manda tu... Tu propuesta para el talán al 994-181-495 con los amigos de Pogranda. Claro, claro que sí, mano. Tenemos más ya. A su man. Taller de minigamer, dice. Taller de minigamer. Con tu mini ventilador. Uy, están muy pajas, weón, los productos, weón, en Pogranda. Qué bacana. ¿Has visto que tiene su minisdonas, weón? Minidonas. La minidona. Oye, weón. Oye, tiene un montón de smartwatch. Ah, tiene un montón de smartwatch. De smartwatch, sí. Y ninguno llega a 80 mangos, ¿eh? Sí. Impresionante, ¿eh? Tenemos más yapes, mano. Ya sabes que estamos en Ayer Fue Lunes, y aquí en la sección de la del pueblo. Puedes mandar tu tema a este número y ya empieza a mandar los audios, que este es el último tema para empezar a abrir el Ayer Fue Lunes Fondo con todos los audios. Y va a morir. Mientras tanto, la gente sigue comprando su taza. Increíble. Me quiero morir. Rivelino, dame mi taza. ¡Rivelino! Está ocupado, mano. Está sumamente ocupado sacando la... ¡Rivelino! Está sacando su taza, mano. ¡Rivelino! Dice, quiero mi taza, dos tazas. Uy, oh, ya se fueron 9, huevón. Oye, Rivelino. Se han ido. ¡Rivelino! ¿Qué pasa? Quedan todavía tazas, ya me han comprado 9 ya. Ya, creo como 3, señor. Todavía queda 3, las últimas 3. Oferta para las últimas 3 tazas. No, no, mano, discúlpame. Yo ahí nuevamente sí tengo que meterme. No le vas a bajar el precio. Es verdad. Porque hay gente que ha pagado 24,99. Es verdad, entonces le digo a la gente, solo quedan 3 tazas. Nada más. Las últimas que sean 25, pues, huevones. Por demorones. Las últimas 3 tazas a 24.99. Las últimas 3. Mira, ya me compraron. No te voy a decir el nombre porque no quiero doxear. Pero me han comprado a las 9.33 de la noche. A las 9.32. A las 9.30. Me han comprado a las 9.27. Y ahorita a las 9.42. Mira, yo te digo algo. 21.45. Últimos 5 minutos de la promoción. Hasta las 9.50. 9.50. Tienes para comprar tu taza a 24.99. Oye, las últimas 3 tazas son de las que hemos sacado, ¿no? Sí. ¡Asu! Y déjame decirte, qué pereza volver a hacer, ¿ah? Sí, qué pereza ir al centro. Con este sol. Con este sol. Yo no vuelvo a hacer taza hasta que baje un poquito el sol. Señor, ya cuando termine todo me puedo ir. No, Rivelino, ahí tiene café, se sigue comiendo nomás. Ya, llévate tu taza al 994-81495, volvemos. Puedes irte, pero adentro de tu almas. Oye, que no tienes baño, coge el balde de Kentucky nomás. La concha su madre. Mano, se viene la real amanecida por exámenes de mi veranito en la uni. Consejos, no. Postdata, son todos mis ahorros. Nomás da 76 céntimos. Perfecto. Consejos para una amanecida, sumo, ¿no? Amanecida, mano. Sí, sí, sí. Mírate, las 12 horas de ayer fue el lunes. Es verdad, es verdad. Oye, claro, pon uno de los extensibles y literal, de verdad, nunca va a dejar de pasar algo en todo este tiempo. Sí. Mano, Josup, miembro durante 36 meses de Lo Ayara, dice, mano, no sé cómo llegar a los 3 años, ¿cómo hago para desuscribirme? Piña. Ya estás acá. Ya, mano, estás acá, ya está, ya. Entramos, doxeado, mano, a los audios. ¡Eso! Ajá. Ábreme el WhatsApp. ¿Cuándo? ¿Unboxing de cuello? Ábreme el WhatsApp para abrir los audios. El WhatsApp. En el ayer. Ábreme el WhatsApp, mano. Mientras tanto, te cuento que tenemos 403 likes. Oh. Y quiero saber cuánta gente está en vivo. A ver. Sí. Ya, entonces eso yo veo los likes, ¿eh? Ya,
Quiero saber. Lo podemos ver con Nico, mano. ¿Cuánto gente tenemos en estos momentos, Nico? 588, mano. 588 personas. Y 403 likes. No está mal, pero podría estar un poquito mejor. Podría estar mejor. Déjame soñar. Déjame sentir que podemos claro llegar. Que sí. Yo voy a llegar a 500 likes. No me puedo hacer. Que para esto, mañana, señores, tenemos la discutierlis. Uf. Mañana sale la discutier list de artista de reggaetón. Artista de reggaetón. Oye, pero y también me puedo contar que me voy a mostrar haciendo el otro, ¿no? ¿Qué? Lo de la tarde, lo contamos. Lo de la tarde. No, yo ya avisé, algo. El señor Pana no pudo grabar ese. No, no, lo que vamos a hacer mañana en la tarde. Ah, no, eso no. Ah, ya no, no. Mañana en la tarde vamos a almorzar juntos. Sí, 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 sí. Mañana eso sale. Mañana en la tarde, Full Anuel. Ah, mañana es Full Anuel. No, mañana sale el discutier list. Mañana sale el discutier list. Mejores artistas de reggaetón, que como Panda estaba mal de la muela el sábado en la grabación, nos acompañó el señor Job Mancilla. Así es. Qué bonito. Señor Job Mancilla, especialista en chancahuevo. Sí. Si alguien chanca huevos, es Job Mancilla. Así que nos hemos extendido porque era demasiada brutalidad. Demasiado. Hemos hecho 30 artistas 30 de reggaetón. ¡A la mierda! Porque 20 era muy poco. Porque 20 era muy poco, era muy así poco. Que por ahí 6 vas a tener por categoría, la grabación del programa. Concha. El programa dura más largo de discutirles sí, hasta el sí, momento. Sí, sí, sí. La grabación dura 2 horas. Lo vas a tener el día de mañana. Puro chancahuevo. Puro chancahuevo. Ahí. Pechi se ha mechado con Hop, yo me he mechado con Hop, Hop con Pechi, Pechi conmigo. Sí. Olvídate. Hemos estado en una discutirles a ver qué cosa era mejor para empezar a hacer el reptileo en el 15 años. Sí. El reptileo. Y solamente quiero darte la previa de que el que piensas que estuvo en el top no está. Uy, es verdad. Quien piensas que es número uno... No está en el número uno. ¿Quién es el number one, el número récord en venta? No está ahí. No está. Así que mañana, conéctate. En Ayer fue Lunes, dale a la campanita para que te avise del momento Mancillador que sale. Mancillador de anus. Hop Mancillador, mi mano. Full Anuel con Hop también, ¿no? Uf, Full Anuel. No, mano. Abrimos los audios, mi querido Ñico. Adelante con el primer audio de la noche. A ver, adelante. Buenas noches, estimados. Primero quisiera comentar que yo ya tengo mi taza negra que se identifica como celeste. Así que cada vez dejo de ser más gris. Y segundo, yo vengo del pasado en la que Panda se pegó con este tipo de videos y quisiera revivirlo. ¿Qué, papá? ¿Se suelta? Se suelta. ¿Se suelta? ¿Está viendo aquí? Estoy viendo a los 3 conectores. Tiene 3 conectores, papá. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, esos videos... Pero, weón, esos videos son increíbles. Hasta ahora sigue sacando videos, ¿no? Mira, lo que pasa es que... ¿Quién es, weón? Mira, yo es un TikToker. Sí, o sea, son unos huevones que la traducción es una mierda, pues. Pero, mira, lo que pasa es que yo he agarrado ya y yo sí reconozco que esto es bien de viejo. Ya. Yeah. Instagram es para chambear, para mover redes, encuestas, toda cosa. TikTok también, ahora los lives, eso todo. Pero mi vacilón es meterme a ver, simplemente a leer de las huevas que he seguido toda mi vida en Facebook y encontrar estupideces. Y a veces me pongo, porque yo sigo bastantes páginas de juegos que te hacen ranking, los mejores 8 juegos que se vienen este trimestre. Una sección que me encanta, algunos que dicen, tienes que saber esto antes de comprar este juego. Ah, vamos. Y cada 3 de esos videos me sale este huevón. Hola, papá. Huevón, uno que es increíble. Oh, no puede ser. Hemos venido a la playa y mi cerveza está caliente. No te preocupes, papá. Vamos a comprar. Te voy a mostrar un truco con el cual solamente con 3 sencillos ingredientes tú puedes enfriar tu cerveza y disfrutarla en la playa completamente helada. Claramente el algoritmo no me conoce, pero nunca me ha salido. Algo de papá. Algo de papá. Se conoce perfectamente el algoritmo. Me conoce perfectamente ese algoritmo. Nico, pon el audio que mandé al grupo de FL. Ver, porque ahí mi causita mandó yape. A ver. Siguiente audio, adelante. Bueno chicos, ahí va mi intento de hacer una cortina para AFL. Ahí va. Me he peleado con los primos en la discutir diciendo a Panda y sus 300 kilos. He visto a Pechi en batallas quedar segundo. He visto 1000 episodios y nunca me confundo. Escuché a tu tener problemas con la boca también cuando todos gritaron cobadonga. Digo y cuando escucho un chongo siempre digo y aunque mi membresía no se haya y soy todo lo que soy porque FL es todo lo que quiero. Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Mano, me ha gustado mucho. ¿Ah? Nominado. Claro, nominado. Sí, me gusta, mano, por favor. Nomínalo y
Causita, vuelve a mandarlo, solo tú cantando y le ponemos la pista, sí, para que porque, se escuche bien, sí, la letra. Porque se te escucha más a tu... Sí, sí, sí. O aislamos la voz. Acá lo arreglamos, sí, mano, pero me encanta. ¡Ay, weón! ¡Qué cague de risa! Listo, tenemos a este... Dominadazo, yo creo que ya podemos audio comenzar. Ahora sí ya tenemos audio para las cortinas. Ya, sí, ya, sí, comenzamos. Aguara, técnico, ¿eh? Y la canción se llama Un café en Hawái. Un café en Hawái. Cada vez que digo, yo suelto un Sí, suelto un No, y aunque mi membresía solo sea ahí. Ay, qué bonito. Está bonito, muy bonito. Muchas gracias, hermano. Nominadazo. Nominadazo. Siguiente audio, mi querido Nico. Mano, ¿cómo está? Buenas noches a todos ustedes. Quiero una consulta y una ayuda de su parte. A mitad de año me graduó de la carrera, por fin. Y ya, pero va a haber su ceremonia de grabación y toda la huevada. ¿Qué denme ideas para hacer cuando me llamen y tenga que recibir el cartón de mierda? Mientras camino y mientras regreso, ¿qué mierda puedo hacer para llamar la atención? O sea, he visto gente que ha vestido de una forma u otra, no sé. ¿Ustedes qué harían o qué me recomiendan hacer para robarme el show? Saludos, gente. Su postdata, Pechi, ¿va a haber stream para WrestleMania o nada? Avisas y reconozcan al jefe tribal, que ya saben. Mano, ¿va a haber para WrestleMania o no? Nada más te diré que el señor La Roca, ya no te voy a spoilear nada. Mano, ¿cuándo es WrestleMania? Claro, WrestleMania sí o sí, mano, con grillo. ¿Cuándo es? Puta, es en abril todavía. Bueno, pero que la gente pero, está atenta. Sí, sí, sí o sí. Yo solo te digo de que el que no va a estar es el Undertaker porque se ha quedado en Arabia con Cristiano Ronaldo. Sí, sí, se ha quedado en Arabia. ¿Estás con Cristiano? Huevón, no, pero esa locura sí, de sí, que el Undertaker presentando la copa de la copa del final de la Copa de Arabia, no jodas. Está muy bueno, loco. Claramente el Elimination Chamber no pudimos verlo con grillo porque está en México, pero para WrestleMania sí o sí está acá, así para que ¿Cómo para WrestleMania? WrestleMania. WrestleMania 40. Oye, ¿sí lo sabes pronunciar? Porque es algo que se escuchó desde chibolo. WrestleMania. Ah, sí, WrestleMania. Y ahí el otro, ¿cómo robar? Ideas para, idea para robarte el show. Yo haz la de Patch Adams, mano. Anda tolaca, ¿ya? Y que tu toga tenga una abertura atrás. Es y cuando recibes el diploma, ¡fuá! Claro. Samuel, a lo cachín. A lo cachín. Le metes la de Steve Carell en la frente de la filarmónica en Super Agente 86. Tal cual. Y de ahí, para todo el mundo, mano. Bueno. La de mi tío Robin Williams en Pachadas. Claro. En Pachadas. De ahí puede hacer la de ¿cómo mano, mira, yo te diría algo. Aplica la de... Acabas de descubrir que tienes raíces irlandesas y te vas con tu kilt, con tu falda y con tu gaita. Pero bueno, tienes 3 meses para aprender a tocar esa mierda. A lo Ross. Y vas subiendo... Puta, ya con a lo Ross. Sí, a lo Ross, mano, en la boda de Chandler y Mónica. No, mano. ¿Cómo te robas el show? De el una low, mano. Vas, el show. Llegas con tu, ¿no?, con tu diploma, lo que sea. Ajá. Primer profe que veas junto, sea hombre o mujer, te lo chapas. A lo Adrian Brody con Halle Berry. Pero claro. Mano. ¿Beso, pero beso real o beso de ambulante? No, tiene que ser su... ¡Fua! ¡Hala, mierda! Terrible chapetex. Su chapetex. Claro. Yo... Al profe, porque siempre hay. En el jurado hay un profesor, un docente que te llevó al pinche. Siempre. Y todos tienes que darle la mano al momento que recibes tu bachiller. Sí, sí. ¿Lo estás pasando? Le das la mano. ¿Cómo está? ¿Y el profesor? ¡Fua! Cerrado. Y te lo chapas. No, pero yo sería... No, yo le aplicaría un poco la de Señor. Le metes No, pues mejor la de... Estamos dando un culo de ideas, ¿sabes? O si haces una pie que te graben, ¡puta madre! Tienes que grabarte, güey. O si haces una de esas pie que te graben. Oye, ¿cómo decir que Héctor es empachada? Nada más. O si haces una pie que te graben, pey, lo mando. Sí. Siguiente audio, mi querido Ñico. Buenas noches, Pechi, Panda, Héctor. Si me oyen un poco raro es porque anduve en reunión familiar, pe. Y estoy un poquito picadito. Y bueno, están hablando pues de las memotecnias de academia, ¿no? Bueno, les cuento, pues soy profesor de matemática y pucha, todas esas memotecnias nunca las había escuchado, la verdad, ni siquiera cuando estaba en academia. Pero unas que sí me había acordado, y también pensando aquí en mis amigos los 420. Me acordé de una memotecnia para las razones trigonométricas de ángulos agudos. Antes yo usaba la clásica, ¿no? Sor, carto, aseno, coseno, tangente. Pero yo me acordé de otra, pues, que me enseñó mi profe de la academia.
que era coca, coca, hierba, hierba, coca, coca, heroína, heroína, pues. Ya, tema rápido. Frases que puedes decir comprando la lista de útiles y en el sexo. Coca, coca, o sea, coca, co es cateto opuesto. Cateto claro, opuesto. Con cateto adyacente. Coca. Coca, coca. Coca, coca. Hierba, hierba. Me cagaste, huevón. Hipotenusa es igual a... Hipotenusa, claro. Hipotenusa sería ahí... Claro, la H sería hierba. Hierba, hierba. Es que, mano, está bien porque ha dicho 420 pesos. Está tan fumado el huevón que te ha dicho, pero no se olvidó decirte qué significa. Sí, me cagaste. La laza, dice la gente. ¿La saben? Coca-Coca, hierba, hierba, Coca-Coca. El otro huevón, hierba quiere. Hierba, Coca-Coca, Coca-Coca, hippie-hippie. Me ha tirado ese huevón. No, le mete y dice Coca-Coca, hierba, hierba y te lo chapas. Dice. Claro. Claro, Coca-Coca, Coca-Coca, hippie-high. Coca-Coca, hierba, hierba, Coca-Coca, heroína, heroína. Esa es tu memotecnia, pero para pedir tu paquete, huevón. Sí, sí, oye, sí, que huevón, eso no se llama memotecnia, eso se llama pedido. Se llama pedido, mano, ¿eh? Ten cuidado. ¿Qué? Dice que es la cotangente y la hipotenusa. Ya, ¿cotangente qué es? ¿Heroína? No. Cotangente no, pues, de coca. Coca, claro. Hipotenusa. Claro, hierba. Ah, hierba es hipotenusa. Claro, cota, coca, coca es cotangente, contangente, hierba, hierba. Claro, claro, claro. Ya. Las razones trigonométricas. Me cagó, güey. Bueno, no, mira, yo solo sé. De chipi, que... chipi, chipi, dubi, dubi. Otro tarado. Otro imbécil, güey. Ya, ¿y qué? ¿Cuál era el otro tema? Cosas que decir comprando la lista de útiles escolares y en el sexo. Cosas que puedes decir comprando la lista de útiles escolares y en el sexo. Ah, su, está bien larga. ¿Tiene regla? Pero, ¿está bien esta o quieres la talla más grande? Uy, no, ese no le gusta a mi niño. No, yo quiero solamente Stanford. Sí, sí. Oye, pero no te vas a... universitario. Sí, sí. Oh, pero no te vas a olvidar, importante, primero fórralo. Primero fórralo. Primero, sí, sí, fórralo, sí, sí. Primero fórralo. Primero fórralo. Mano, Canto, sácale, manda dos lucas. Sácale de punta si no quiero. Canto, sí, sí, manda dos lucas. Este chiquito me está saliendo caro. Este chiquito me está saliendo caro. Buena, buena, también buena. En mi tiempo estaba más barato. En mi tiempo claro, estaba. Claro, claro. Es verdad, es verdad. ¿Viste? ¡Uy! ¡Sí es blanca! En la Venezuela me sale más barato. Hala. Oye, ponle tu nombre, si no se lo llevan. Ay, mejor me voy a una feria. Ahí está. No tiene Jumbo. Esa es la que te dicen a ti. ¡Oh! ¿Por Tailoy o Navarrete, dice? ¡Ay, oh, qué bueno! Te voy a dar los Justus. Habla, te voy a dar los Justus. Te lleno la cartuchera. Te lleno la cartuchera. Ok, wey. Ok. Full Tailoy. ¡Qué imbécil! Con forro, sin forro. El huevón ese viene la mayonesa. ¿Dónde está? Siguiente audio, mi querido Nico. Estamos aquí en la del pueblo, mano. Manda tu audio. Mordedura del panda gay. Si te muerde te vuelves gay. Mordedura del panda gay. Si te muerde te vuelves gay. Ni hola, ha dicho. Mira Pechi, mira Pechi. Ha dicho ni hola. ¿Qué ha dicho? Mira Pechi, mira Pechi. Me quedan saludados. Ya cuando Pechi se pone así es porque... ¿Qué es eso? Yo, ni yo he llegado a ese meme. Maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo vuelvo a decir... Yo he visto programas en vivo. He visto a Oak, a los NDG, a los Pitucos Marrones. Y llama gente diciendo, muchachos, ¿cómo están? Felicidades por el programa. Lo veo con mi viejita. Y hay un imbécil acá que me manda el audio. La picadura del panda gay te vuelve gay. No entiendo nada. ¿Por qué no sigue esta gente? Me sonó tan meme del Rubio de 2013, güey. He regresado a mi... Mario. Lo peor de todo es que... ¿Con qué animal es el original? Porque yo estoy seguro que he escuchado esa huevada. Yo he escuchado esa huevada. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado esa huevada en algún momento. Desde la vez que Pech hizo la observación de imaginarte a la persona andando en el audio, yo me imaginé en su cuarto. Picadura del panda gay. Picadura del panda gay. Si te muerde te vuelve gay. Picadura espérate, del panda gay. Espérate, déjame acordarme. Creo que es de no sé si es de Fernanfloo, de Hola Soy Germán, pero sé que es un youtuber. La cobra gay, sí, la cobra. La cobra la mordedura, gay. La picadura de la cobra gay, ya si te muerde te cobre. Sí, sí. Yo, ¿cómo que te cobra gay, weón? Es que no es cobra kai, pe. La picadura es cobra kai. Siguiente audio. No me acuerdo. Siguiente audio. Mal, ya vamos 5 años, no puedes decir. Oye, pata, el de los chismes. Especiales, ¿no? El de los chismes. Ah, Nico, tienes que bajar esas fotos para los zampais. A ver. Pero esa sí vale. Son como 1000. Son 4. Son. No, pero no pongamos la foto, no, simplemente quiero escuchar los audios, a ver qué pasa. Siguiente audio, mi querido Nico. A ver. A ver, ¿qué dice este mentiroso? ¡Oh! Ayer fue lunes. De nuevo el viejo alaricoso.
Ay, mi muela, mi muela, mi muela. Ay, mi muela, chicos. Buscando una nueva víctima. Tranquilo, medusa gorda. Hoy nadie caerá en tu trampa. ¡Cállate, basura! El viejo alaracoso no logró nada. Mira cómo la familia feliz está ahora. Quédate tranquilo, panda animero. Esa risita es de Luis Abanto Morales, ¿sabes? Sí, sí, cuidado. Sí. Dale, Nico. Y sigue viendo tu serie solo por la trama. Y en el mundo de las parejas, algo que el viejo pandoso no conoce. Esto, señores, sí es amor. Un aplauso para el señor Ectototototot. Está bien. Ya mano, hemos... la semana pasada estuvo más divertido. No, es que igual hay contexto y sí, los contextos... Sí, un apoyo visual, apoyo visual. Claro, lo que pasa es que ha subido una foto de que yo subí ayer en una historia donde decía que me chapeen por el corte. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. No, hasta... es que Panda, a ver, Panda nos dijo que estaba mal de la muela y la noche de su operación estaba juergueando. No, ha sido después, weón. ¿Después? Un día después. Un día después. No, claro, me han sacado la muela el viernes a mediodía y ya ayer en la noche ya finalmente comí algo. Una vez que ingresó alimento a mi sagrado cuerpo humano, me comencé a transformar. Renació el ave fénix. Claro, y por ejemplo, oye, está rica la carnecita, pero no baja con ron. Me metí un roncito y de ahí no sé cómo, le metí su pataclán y cucho, su madre, estoy en barranco. No, y Pan de estuvo juergueando y acá la urraquita de ayer fue lunes. Ha intentado perseguirlo. Oye, pero ojo, porque incluso fue lunes. Un saludo, mano, para el primo que se chupó, porque yo estoy llego a Beer House, que estaba ayer en Barranco, y me llega una notificación, ¿no? que me habían mandado un mensaje de Insta, y un primo que me dice, Panda, estás en Barranco, te acabo de ver subir a Beer House. Dice, te quería pedir una foto, pero me chupé. Y yo que encima ya estaba medio Pikachu, le digo, ¡oh, estoy en el segundo piso, huevón, subes! Ahora, yo puedo cerrar ya este tema con que ayer fue lunes, tiene dos tipos de fans. Porque a Panda, en una misma semana, una persona educada le escribe y le dice, Panda, te he visto entrando a un bar. Me palteé, discúlpame, yo lo sigo, te quiero mucho, pero me palteé de pedirte una foto. Sí. Y al mismo tiempo, en ese mismo día... El viernes, regresando del dentista. Regresando del dentista, pasa una persona con una moto y le grita a Panda, ¡ese es mi gordo! ¡Y! Ayer fue lunes, tiene dos tipos de seguidores, man. Ay, weón, qué cague de risa. Pero es que yo me palqué porque yo estaba caminando y tú ves que... Ese es mi gordo, que pudo haber sido cualquier huevada. Ese es mi gordo. Pudo haber sido cualquiera, pero el Lee confirmó. Claro. El Lee confirmó. Es como que... No, yo me palqué porque era la moto que te ve, desacelera. Y es como que yo caía, no había nadie más y dije, ya me cagaron. A mí me pasó todo. Y agarré... semigordo y arranca. Falta de respeto. Mano, si estás ahí, identifícate. Falta de respeto. Está asustando a la gente. Estás un semidiabético. Mano, y antes de continuar con los audios, tenemos que cumplir la palabra de los señores. Por favor, sí. Y que adelante, Nico, por favor. Voy a tomar agüita. Toma tu agüita. Sí. Un ratito, voy a respirar otro tipo de cosas. Prefiero oler sudor antes que seguir oliendo comida. Oh, Nico, si... Ah, no, pero no hay papel toalla o algo así, ¿no? No hay nada en esta casa. Las noticias. Ah, ya, usamos la noticia del martes, ¿sabes? No, pero me refiero a que igual necesitamos un lugar para no ensuciar esta vaina. Mano. Ya. Yo me tengo que comer entonces, ¿qué cosa? Yo creo que Panda sigue con calor. Sí. Yo tengo que comer una pieza igual, ¿no? ¡Se me salió una gotita! Yo tengo que comer el rocoto que está acá, ¿no? Yo me voy a comer una alita, mano, ¿ya? Porque de verdad no tengo tanta. Yo Nico me voy a comer... No, cagando el Hot Wings, weón. Esto ya está picante. Y tú te puedes comer una pieza con rocoto. Uf, mano. Esa es la que mató Chocotín. Pero yo quiero ver que tu pieza la... Así, ¡juá! Como si fuera, no sé... ¿Por qué, weón? Él me ha dicho rocoto, ¿no? ¿Cuándo? Cuando pague tus 200 lucas. ¡Oye! ¡Paga 200 lucas mensuales, huevonazo! Yo quiero ver... Madre, ese es el problema. Diga lo que digan, yo soy el único imbécil que cumple los retos acá. Porque carajo con un... ¡Puta madre! Quiero sentir... Con la aceituna del KFC, dice. Prefiero aceituna que rocoto. No, pero una buena... Ah, no. No, prefiero rocoto que aceituna. ¿Sí? La aceituna me hace vomitar. A ver. Voy a hacer una y le voy a mostrar a Panda a ver si está bien. Acá está rocoto.
Ahí está, ¿ya? Rojito. No sé si puede. Voy a hacerle zoom a Héctor. Mira, su madre, qué asco. Métele su. Puta, es que sí pica. Métele su remojada. A ver, su remojada. ¿Así está bien? A ver, muestra la cámara. Mira, mira, la cámara se nota que ya está remojado. Se nota que está con rocoto. Está remojado, puta madre, güey. Me vas a cagar mi sueño. A ver. Te puedo puta, guaywón, a mi querido el mundo de Rocco. Ahorita empieza a llorar este huevo. Van a ver, ahorita va a llorar. Dame la pica. Voy a imaginarme que es ceviche. Ya. Porque en ceviche sí me encanta el ají. Pero no me escupas, mierda. Voy a imaginarme que es ceviche. Huevo, mira, ya manchaste rocoto hasta acá. Te quedando rocoto. Con huevos otra. Es chodito a la characa. Es chodito a la characa. Nosotros hemos comido en cevichería juntos. Claro. Yo en cevichería me llega el huevo. En lo caso, no entiendo esa huevo. Claro, piensa que es este... Leche tigre. No, es este... Chicharrón. Concha de su madre, huevón. Leche tigre. Muchacho. No, ¿sabes qué? Ahorita, para animarte. Bruce. Come tu docoto, dice. Pútete la leche tigre más grasosa que comí en mi vida. Está ya cumplí. Buena. A la mierda. Está ya. Buena. ¿Me lees las otras? No, ahí nomás, mano, ahí nomás. Oye, está rica esta mierda. Está buena. Acá tienes este... Ay, Dios. Oigan, pero no, si hubiera comido rocoto solo, este huevón iba a meter el dedito, esto. Ha comido más así. Al menos sí me parece que es un poquito más justo. Mano, como sea, es justo darle la bienvenida mientras se muere este huevonazo a Ricardo Balbín, mano, que se unió allá ahí con la suya. Cometí el error de cuando me estaba pasando el ají, aspirar. ¡Imbécil! Casi se me va por la tráquea, huevón. Puta, cuando el ají se te va por el otro tubo. La madre. O el cierre está mierda. Ya, pero ese tubo. Acabo de ver el momento donde Héctor hace el. Muy bien. También fue la mierda. Ya, Nico, todo tuyo. Ya, le dejo por acá, mira. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Y también con los Hot Wings. El fulano es. Puta, qué rico. Fulano es. O sea, yo se lo puse rocoto y dije pollo, estafa. Mano, pero ha comido más con el pollo. Sí, con el pollo iba a comer más. Más sí. Iba a estafar si le decías rocoto si solo. Le decías rocoto solo. Sí. Mira, realmente yo quiero darle la gracia a huevón porque acabo de comer KFC después de unos 20 meses. Huevón. A la mierda. 20 meses he vuelto a comer KFC acá en Ayer. Mira, yo solo quiero decir. ¿Y cómo pica esta basura? Mano, yo, si tú tienes que agradecer a Waiwon, yo tengo que agradecer a Doñen, porque si no fuera por él, ahorita. O sea, estoy sudando, ya estoy así, pero todavía mi cuerpo dice: he comido algo más rico hoy día, puedo resistir. Pero me hace soler eso a 20 minutos más y voy a morder uno de los dos, concha su madre. Nos va a morder a nosotros. Anda, lávate la boca. Sí. Lávate la boca. ¿Pero qué le muerdes? ¿El punto? Anda, pide una lengua por AliExpress una vez. ¿Qué es tu twister de hueso, no? Twister de hueso, pe huevón. Puta, la arqueada me ha hecho caerme de risa, huevón. La arqueada me ha hecho caerme de risa porque justo volteo así. Vamos con el siguiente audio. Ay, mano, sí, esto, por favor. Mano, ¿va a haber la hora sin bozal hoy? ¿O ya fue? El domingo pasado me estafaron con la casa de los especiales que dejaron ahí a tres locos, ahí tres fumones. Avisa. ¿Y? Eso duró 2 horas, ¿no? Sí, oye, pero... Esa hora sin bozal duró más de lo que normalmente dura. Esa hora sin bozal duró más que lo que duró el ladra. ¿Verdad? ¿No? Pero, respondiendo a la pregunta, sí va a haber, tranquilo. Perfecto, Nico. Siguiente audio. Y así quieres hacer su matutino, mano. Sí, quieres matutino y Nico se está durmiendo esta hora. Ya vamos. Gente, necesito respuestas. Mi área me sigue molestando porque vive Magdalena. Tiene enojado encima porque no ganaron. Espera. Ahí viene el helicóptero. ¿Qué es esa luz? Oye, qué chucha pasa. Oye, Héctor, vas a caer, carajo. Panda, tú también. Péchimo contigo, ¿eh? ¡Ah, la respuesta, huevón! Amigo,
hazle un favor a la sociedad. Sí, sí. Escúchame, ya que estás por puedes madera, programar alarmas como hago yo para acordarte cuando tienes que tomar tu pastilla, mano, bro. Ya que estás con el helicóptero por Magdalena, trata de aterrizar en el Arco Herrera, mano, porque estás mal, bro. Ah, está muy mal. No, mira, ¿sabes en qué momento te das cuenta que es un loco? ¿Quién chucha se le va a ocurrir volar en helicóptero por Magdalena, pe weón, que no se ve ni pinga? No solo eso, mira, en algún momento de mi esquizofrenia también pensé que me iba a meter a Pablo Guerrero aterrizando en Magdalena por alguna huevada random. Pero ya no, solamente creo que fue el helicóptero nomás lo que... Fue para meterle su soy un helicóptero, mano. Huevón. El pelado viene de huevón, guaguón me cagó, ¿eh? ¿Por qué? Acabo de volver a empezar a KFC, ya fue ya. No, mano, no. No, van a volver de esos 50 kilos, mano. Ya fue ya. Bien, carajo, ser el menos gordo de nuevo. me perdí. Su pichanga, mano, su pichanga. ¿Sabes su pichanga? Sí, sí, sí. ¿Sabes su pichanga? Este dos. Este sábado tenemos pichanga. Tenemos pichanga este sábado. ¡Qué rica esta mierda! Mano, la pichanga. ¡Qué rica esta mierda! Volvió a la barria. Siguiente audio, Nico. Gente, necesito respuestas. Mi área me sigue molestando Nico, porque vive mal. Pará. ¿Entonces a ver? Es un viejo bondazo que había pagado. Mentira, viejo carroñoso, te quiero mucho. El primer audio, Nico, pasa otro. Ah, no se escuchó el audio anterior, perdón. Sí, el primero no se escuchó. ¡Oh, mano! Mano, ¿qué tal? Hablando de esto, ¿te acuerdas de la anterior semana del secuestrado de la armónica? Yo lo he secuestrado, pero yo tengo mi casu, mano. Señores, ya les hemos dicho, por favor, pingas afuera de la boca, no te escondas abajo de tu almohada, abajo de tu cama. Sé que te da vergüenza mandarnos un audio, a nosotros también nos va a dar vergüenza escuchar tu audio, sí, pero sí, al menos que se escuche claro, por favor. Sí, sí, por favor. Ahora sí, siguiente audio. Bueno, chicos, ahí va mi intento de hacer una cortina para... Ah, sí, ya, sí, ya, pero... claro, sí. Os manden una sola cosa, gente. Ya, por favor. Manos, buenas noches. Necesito que me ayuden con un temita. Miren, hoy día mi ñora se levantó diciéndome, ay, me ha venido mi regla. Pero le bajó mínimo, ya que será, pues no sé cuánto será el mínimo, pero mínimo me dijo. Y en todo el día ha estado con antojos, con cólicos, que vomitar, que le duele la cabeza. O sea, todos los síntomas de una embarazada, bueno. Y necesito que me ayuden. No sé qué opción tomar. Tengo una opción de ir a caminar por las escaleras de algún supermercado y que de casualidad se caiga, ¿no? De casualidad. O segundo que el hermano de Héctor me ayude a conseguir mi misoprostol o como mierda se llama esa pastilla o jarabe, no sé qué mierda es que te hace la bajona. O comienzo a cantar y se marchó. Y a tu barco le llamó libertad. O no sepe, mano, aconséjeme, ¿qué hago? Yo siento que desde este espacio nunca, jamás negaríamos la existencia de un pobladorcito. No. Sí, yo creo jamás. Que, míralo de esta forma, quizás ese niño es esa motivación que falta en tu vida. Para techar tu casa. Para entender que progresar es acercarse a Lima, no alejarse, huevón. Ese niño puede ser la motivación para tarrajear tu ñoba. Sí. Así que, poblador, yo creo que tienes claro. Que abrazar esos hombres. Además, sí. Y sobre todo, mano, eres el hombre de la pareja, tú no opinas ni pinga. Sí, sí, es verdad, y simplemente es apoya, sí. Nomás. Tú puedes claro. Chillar y chillar en audio, pero tú solamente tienes que decir, tienes sí, que ser sí, Lalo sí. En mil oficios sí, mi con Carola. Ajá. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí. Mira, yo solo te voy a decir ya, para que veas que no soy mala gente, te voy a dejar un consejo que probablemente hay en tu cono, mano. Busca tu oficina de impares. Ya está. Que sí. Si no sabes qué es, mayor razón para que lo busques. Ay, mi hermano no tiene ni idea de lo que le vas a pedir. No sabe nada de eso. Sí, sí, jamás, sí, sí, sí. jamás. Sí, sí, él solo cuida a gente, él no está, pobladores. Él está completamente colegiado y no sabe de lo que estás hablando. Sí, sí, sí. Tampoco, él tampoco, que... tampoco da tampoco da descanso médico, por si acaso. Sí, ya dejen de pedir. Sí. No, sí da justificado. Da claro. Justificado, que... da justificado. Ah, verdad, ya saben que. Ya saben, ya saben. No saben. No siguiente saben lo que audio. Se viene, nada más. No saben lo que se viene, mano. Siguiente audio. Hey, mana. Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vega. Panda, ¿quién te enseñó esas mnemotecnias?
Pitágoras o Baldor. ¿Quién? Pitágoras o Baldor. Uy, mano, ¿cómo fue esas épocas cuando estaba jugando pelota con Baldor? Y tú le dijiste ese sombrero cagón que estaba bloqueándolo ahí. Y a Pitágoras que le decías... A mí, en realidad, no sabes nada de la vida. Me las enseñó un filósofo griego que se llama Tubistemóstenes. Tubistemóstenes. Sí, 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 vamos, sí, vamos. Así que ya sabes. Y el de Cariño le decíamos, me lo enseñó Tubi. No, sí, Panda estudió con todos los famosos matemáticos. Sí, sí, sí. Incluso sí, con sí. Tales de Mileto, que lo bloqueaban, sí. Tales te la meto. Claro, claro, sí, sí, sí. No, yo, científico famoso, mano. Yo, Oppenheimer, dije, no, huevón, qué bombas. Open English. Open English. Open English, claro. Es el nuevo, sí, es el nuevo, sí, sí, negocio. Sí, sí, pensando, claro, ¿para qué, claro. ¿Pa qué destruir? Es verdad. ¿Para qué destruir? Siguiente audio, por favor. Ah, madre. ¿Ah? Sí. Oye, Nico, basta. Oye, comete algo para que... Mano, esta es una queja por el señor Ectot. Señor Ectot, yo estoy muy molesto, ¿eh? Molesto con usted porque literal ha estado hueveando y hueveando al público cautivo de Héctor 316. Que ya ahorita subo algo, que puta madre, ya ahora sí salió el tráiler de Deadpool, que ahorita sale. En otro podcast sale diciendo, no, ya debo tener, ya estrenado un video. Ya hasta ahorita nada, señor. Señor, por favor, deje de estar engañando a la gente ya. Día de una vez de que el proyecto Ecto 316 ha llegado a su fin. Tu Ecto Stone Cold Steve Austin, mano. Tu descargo, por favor, primero, por partes. Primero, 316 nunca existió. 316 creo que es el número de Pizza Hut. Mano, 316 Stone... Vaya, para los bomberos. Vaya, 316 Stone Cold, mano, no me confundas a la gente. A ver. Mira, el pata no ha visto lo que hemos subido porque está poniendo 316. Está limpio. Tiene que buscar. Mira, sigan en Instagram, Ecto316, que estamos subiendo todos los días contenido en Instagram. Confirmo. Y feed. Y para el canal de YouTube, busquen Ecto316. Y suscríbanse. Y en el canal de Ecto316, nos vemos. ¿Qué pasó, mano? Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Huevadas, Nico. Muchas gracias, Nico. Gracias por quererme detrás de cámara. Nada más. Mano. Ecto316, mano. Y en el canal de YouTube, suscríbanse. Sí, sí. Y solamente voy a decir que nos vemos este viernes a las 8 de la noche. Conéctense este viernes que viene a las 3 de marzo. Sí. Viernes 3 de marzo a las 8 de la noche. Conéctense en C16 porque... Sí, sí. Ya sabe lo que va a haber. 616. Ya sabe lo que va a haber. Ya sabe ya. No se imagina. Tú ya sabes lo que va a venir. Tú ya sabes. Tú solamente. Sí, sí. Suscríbete. Mira, yo y este viernes a las 8 de la noche, ahí estamos. Ahí ya sabes lo que va a haber. Yo solo te voy a decir de que en la intro te voy a decir: nobody. Mano, nobody. That's it better. Nobody. That's it better. Si ya no quieres entrar. Nori 616. Ya, si no quieres entrar y quieres buscar. Hector. Siguiente pum, audio. Es pum, tum, 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 tum. No, y para Oveja Torrete que dice ya, pero se busca roommate, mano. Mano, solamente levántate más temprano. Ya, sintoniza. Basta, no, ya, no, basta, cállate. Siguiente audio, Nico, por favor. Aranchi. Tal vez, este huevón no hay que darle comida. ¿Qué pasó? Funciona mejor sin comida. Le das comida hasta que se queda jato. Es su cuerpo tratando de... Uy, ¿qué está pasando? Desde arriba, Nico. ¿Tengo que digerir? Muchachos, el día de ayer busqué el número anterior de mi enamorado en internet y encontré su número en publicaciones ofreciendo servicios sexuales en más de 6 páginas, incluyendo Locanto, páginas de swingers y etcétera. Mientras que está viendo su programa y no me toca y no hace nada conmigo. Estoy desesperada. O sea, antes de estar conmigo, pedía sexo por internet y ahora está conmigo y por ver su programa y los repetidos, ni siquiera me toca. Estoy a punto de entregarle el anillo para que me haga caso. Muchachos, el día de ayer busqué el número anterior de mi enamorado en internet. ¿Qué pasó, man? Explica el caso. ¡Ala! A ver, parece que Alexa ha entrado con virus. mi querida Siri. Mi querida Siri ha buscado, ¿no? El número de... Alexa, el número de Windows Updater de su ex llamado Windows Updater. Claro, buscó el número, el primer celular de Steve Jobs. De Norton. De Norton. Buscó el número de Norton. De Panda. Ah, no, que fue. Y mi causa... Parece que mi causa no, ya perdió... No, la noción del tiempo, porque ya no se acuerda, ¿no? De en qué momento de la temporada de Bad Bros, ¿está? y,
y está ya buscando ya, ¿no? Distintos motivos para tener sexo con otras personas que sexo no sean casual. Sexo casual, que no sea con su pareja. Claro, están buscando maduras en su zona. Están buscando maduras en su zona. Y no lo espaltas. Claro, sí. Hay tres viejas sabrosas que quieren comerte. Tal cual. Está buscando maduras en doble plátano bellaco. Y sí. Ya está al borde del engrosamiento. Claro, el engrosamiento es que siempre te dijo que no le gustaban los gatos y ahora tiene cougars. Sí. Y Alexa ahorita en estos momentos está triste porque con ella naca la pirinaca. Yo solamente digo que de repente está practicando. Así que, aguanta. No, mira, yo te digo algo, Si es el número antiguo de tu enamorado, ten en cuenta que a los tres... Alexa pelea con Note 33. Sí, a la mierda, pelea con Note 33. Ten en cuenta que si es el número antiguo de tu enamorado... ¿Qué hiciste, bro? No rompas, puta madre. ¡Oye, puta madre! Tranquilo, mierda. ¡Sigue hablando! Si es un número antiguo y si él le dio de baja, si, o sea, la única manera que sea firmemente él... es que todavía lo tenga registrado su nombre y siga activo, porque a los 3 meses, 4 meses la compañía telefónica lo vuelve a asignar a otra persona, no, y esa persona es probablemente está activo, es, está no, pasivo es él, yo quiero sola. Yo quiero es él, bueno, te lo voy a decir, pe, le gusta la pinga por el culo, no quiere contigo, él quiere otras cosas que tú no puedes darle y por eso lo busca en una página, en otra página, yo juraba que ella, la amiga, la prima, y se refería al anillo de pedirle matrimonio. No, yo no. Yo estaba pensando eso, de verdad. Yo no sabía que había alguna referencia de fulanuel ahí en el anillo. Sí. No, yo creo que, a ver, hay que aceptar que acá los hombres somos mañosos. Sí, Pep. Somos mañucasos. Y hay algunos que nacemos, lastimosamente, no nacemos. Ahí es biólogo. No, nos criamos... ¿no? Con la facilidad de poder obtener acceso directo a páginas pornográficas. Es verdad, verdad. A partir del 2007, 2006, quizás, con mayor facilidad. Y más ahora, ¿no? Que es estamos verdad. Ya 2024. Ya con Oculus, ya con Meta. Ya con Oculus ya con Google Lens. Ya, mano, pero importante. Robotina en los supersónicos. ¿Fulanuel o no? Full Oculus. Yo sé, ¿eh? Como las huevas. Siempre comunicación. No, díganse qué es lo que quieren, qué es lo que quiere el uno claro, del otro. Claro. Si quieres el anillo, dilo. Oye, ¿sabes qué? Claro. Yo la verdad, full capital de Marruecos. Claro. Yo necesito. Claro. O de repente lo que pasa es que tu novio se quiere comprar un televisor muy grande, ¿no? Y como no le alcanza, la única pantalla que le queda eres tú. Es verdad. Claro, sí, claro. Puede ser. Ah, ella es pantalla, entonces. Claro, ve. Uy, está mandado su remoto. Uy, no, ahí viene. Ya entendimos. No, a ver, un poquito, a ver, la última. ¿Qué? La última ahí su descargo de la Alexa. No, está mandando otro ahorita. Ahí está, justo. Es un número porque salen sus fotos. ¡No! ¡Chan, chan, chan! ¿Ve? ¿Cómo que salen sus fotos? ¡No! Ya, pero tu causa full anuel o no. Ya, pe, ya está. Ya fue, pe. Ya. ¿Qué haces ahí, amiga? ¡Corre! Saca las velas y el látigo. Ya. De repente ya con eso te quedas, pe. Por último, ¿sabes qué? ¿Tu pareja está como machín o está para subur? Porque ahí sí ya, eso es para vender, ¿ah? Claro, en todo caso, tú sabes si tu pareja es activo. Tú tienes que ser su manager. No, de frente. Tú sabes si tu pareja es activo o pasivo, ¿por qué lado se cuida más? Sí. ¿Qué sí, lado sí. se ve mejor? ¿El que se esconde o el que se muestra? Claro. Así que... como dice la sabiduría popular, sí, machista sesentera. Ajá, o en términos simples, como diría Philly Butters. Sí, porque si tú te das cuenta que ese callejón está trapeado es porque espera visita. Espera visita. Ya, ha mandado su descargo, ¿eh? A ver. Uy, otro, a ver. A ver, ¿qué pasa? ¡Su pene, sus fotos, oh. ahí costaba la cara! ¡Está acostado! ¡Huevón, sí! ¡No! Ay, me muero. Yo creo que... ¿Otra vez? Hay que hacerlo. Para entender bien. ¡Su pene! ¡Sus fotos ahí costaba la cara! Con su pene, su con su... pene, con sus fotos y una pinga en la cara, dijo. No. Creo que ella ha dicho, yo reconozco su chula, aunque se tape la cara. Su pene, sus fotos, aunque se tape la cara. No, dice. Yo le he entendido que reconoce su cara, aunque se la tape con una chula. Con una berenjena acá. Ya, pero, por favor, las respuestas que estamos esperando, señorita. ¡Fulanuel o no! Mira, entiéndelo de esta forma. Ya estás cagada por ese lado, está, aunque ya. sea monetiza. Tú conviértete en su manager. Ese poto amiga, que se alcancía. Amiga, es de pura moneda. Amiga, dile a tu flaco que se tire un pedo. Si suena,
Claro. Sí, sí. Todo bien. Si no suena. Si silba. Si silba. Si silba. Ya está perdido. Ya. Mira, tú agarra y dile, mi amor, para encender nuevamente la llama del amor, su jacuzzi, y si cuando entra sale como mierda en burbujita, es porque ese culo está más roto que... Ponle dos sillas, una torta y una chula, a ver dónde se sienta. Más fácil. Más fácil, más fácil que tanta especulación. Fulana ahí de carne, ¿no? Dice la gente. Full pareja de Imhotep. Claro. Siguiente audio. Fanboy, fanboy o nada, dice. Ah, oh, la concha. Siguiente audio, sí, audio. Pasamos. Ay, ¿da Dios. Mucho ya? Sí, ya. Oh, mano, acabo de cenar y vi un comercial de BCP donde sale el Cuy de modo mentalidad de camarón. Y creo que sale Panda. Entonces, no sé si Panda ha salido en un comercial del BCP. Confirmen. Mano. Mi ansiedad me va a matar porque me cago por ver el comercial. Sí, ¿se soy llama yo? ¿Mentalidad de camarón? Sí. No, yo he buscado hoy día en las redes oficiales del BCP. Del BCP. Del BCP. No ha salido nada, pero sí. Yo les había contado a algunos primos ahí en el Discord y todo que había grabado un comercial este lunes. No esperaba que fuera a salir tan pronto. Si ya salió, mano, sí, soy yo ahí. Y sí, mano, fula no la del cuy porque esa va a ser más cómoda que la puta madre. Sí, si alguien ubica de repente o encuentra el video, lo que sea. Pues, sí, porque entiendo que lo que me ha dicho mucha gente es que está ahorita en televisión, pero no está en redes. No está en redes, claro, que primero sale. Es como el video de mi eso. No, claro, ¿qué? Como video de mi leche. No sé, en la tele no ha salido. Encuentra el video de 8 minutos de Panda en BCP. Unámonos todos para encontrar el video de Panda de 8 minutos. Es lo mismo que le dijeron a Milé o ya BCP. No. Así que BCP significa buen cachapando. Siguiente audio. Últimos 5 minutos de programa. Nos quedamos en la hora sin bolsar con la gente de los miembros. A ver, adelante. Hola, gente. Una canción en progreso que le estoy escribiendo a ustedes. Ya me enteré que tienes otro podcast y no ves a Fele. Un par de coneros que ni gracia tienen. ¿A quién piensas que vas a engañar? Si NDG es ripio de verdad, olvídate de Moloco ya. Y recuerda que, aunque en nada está, los pitucos marrones nunca hacen life. Y ayer fue el lunes, es el mejor podcast. El conche su madre de Panda no puede mascar porque le han quitado la muela de atrás. Me gustó porque chapó y cumplió el reto, weón. ¡Qué bravazo! Mi canción es de la armónica. Buena, buena. El filarmónico. El filarmónico, el mano. Armónica, el armónico. Bueno, y ahora, si ya pudiste con la armónica. Ponte en filarmónica. A ver, sóplate esa. No, mano, por favor. Oye, weón. Nominado los dos. Hoy día hemos tenido... Ya los ya reales musicales, ya. Los reales músicos, Mano, yo solo voy a decir que después de esto, Poblador se va a tener que cambiar ese nick a fin de año. Poblador de fuerza. Poblador se está quedando. Si quieres acá hablar de descargas. Si tú quieres, si quieres dupletear y todo, mano, te estás quedando. La canasta se la va a llevar a otra persona. ¿Qué te dice? Que es el filarmónico. El filarmónico. Últimos audios, a ver. Últimos audios de la noche. Buenas noches a toda la mesa, Pechi, Panda y Héctor. Una consultita, no sé si para Pechi, porque fácil no lo vivió. ¿Alguna vez han descubierto a sus padres teniendo ahí su triqui triqui o lo han escuchado? ¡Puta madre! Por las huevas me lo cagan a Pechi. Ya. Bueno, Pechi quería ir al baño. ¿Tú? No, nunca. Yo sí he escuchado. ¿A tus viejos ahí bombeando? Sí. ¿En pleno bombing? Sí, pipipi. Pero la cueva, peda, delgada las paredes, ¿o sí, cómo fue? Sí, no, todo se movía. Nico, ¿tú has estado...? Yo, la verdad, no. Y difícil porque también, yo me iba a dormir temprano, y mis viejos llegaban tarde de chambear. Ah, entonces, pues ya. Yo a veces ni los encontraba y me quedaba jato. Así que, no sé, pues, sus sexos. Que mis viejos haya escuchado teniendo acciones sexuales, no he llegado a ver, ni tampoco, ni siquiera he escuchado. ¿Tú has escuchado?
¿Qué pasó? Volador del año, mano. Mandado lo que dice, mano, estoy de vacaciones, espérenme un poco. Mano, nosotros como las huevas, no hay problema, pero tú eres el que está perdiendo así distancia y se está quedando atrás, mano. Es verdad. Solo voy a decir. Verdad. No, pero mira, yo peor que mis viejos, la que he tenido palta. Qué chido entrar, pues seguimos hablando de eso. Fue una vecina, perdón. Porque. Bueno, la vecina literal sonaba como actriz no por. Yeah. Y era como que seguido, escuchaba los ruidos, todo, y era como que. ¡Wow! ¿No? Y claro. Era como que ya me entró la curiosidad de. Necesito saber quién es la vecina. Tío, era una vieja. No. Y que ala, cholo, era como. De verdad, a la tía solo le faltaba que cuando entraba a su cuarto sonara Brazers. Nada más. Brazers. Huevón, puta palta. Ya dije vecina. Vecino, Brazers. Vecino sí tienes, ¿no? Ahora, hablando, mira, hablando de. Hablando de escuchar gente ahí haciendo bombeos. En pleno. Acá en la casa. Uy, sí, sí, sí. Ah, sí. Terrible. Acá sí, pasan sí, cosas. Sí, sí, sí. Sí, cosas, sí. Cosas que yo pasan. No voy a decir quién, pero una vez estábamos en una reunión. Tranquilo. Y... ¿Por qué? ¿Qué pasa a la gente? Ah, man, ¿no? No. Yo decía, que, oye, bájale el volumen a tu tele. No, mano, por favor. Lo curioso, ¿sabes qué pasa en esta casa? ¿Qué? Que acá la gente, al mismo tiempo es, al mismo tiempo para bombeando y al mismo tiempo somos recontra porneros. Pero... Ah, entonces tú tienes que investigar. A ver, ese gemido es de un solo... ¿O de un dúo? ¿Qué estás pensando? Este es solo dúo, ¿no? A mí me gusta adivinar. ¿Este es live action o este es de grabación? De grabación, ah. claro. Yo me gusta adivinar ahí. Ah, man, pero ahí estoy jugando. ¿De quién es la leche? ¿De quién es la leche? Siguiente mano, audio. Pero le doy la bienvenida a Danilo Varías, mano. Finalmente dijo, me cansé de ser verde regalado, voy a ser verde con la mía. Gente de bien. ¡Qué bonito! Carajo. ¡Qué bonito! Adelante, no siguiente cachando. Audio. Último sábado y ya nos vamos, mano. Recuerda que nos quedamos un rato más en la hora sin bozal. Solo con la gente de los miembros. Así que únete a los miembros ahorita. Nos vamos a quedar con Danilo. Atento a la pestaña de comunidad para la hora sin bozal. Últimos dos audios, mano. Adiós, ¿no? O dos horas y media, por nada más. Nico Pornerazo full capucha. No, Nico siempre... nunca capucha. Buenas noches a toda la mesa. Pechi, Panda y Héctor. Una consultita. No sé si para Pechi. Dos últimos audios. Los últimos. Ya, listo. Vamos. Hijito, ya me estoy yendo. Cuida la casa. Sí, mami, no te preocupes. Me cagaste, güey. Y ahí es clipo. Y es clipo. Y encima es clipo. Me encanta. Ese es el perfil que tuviste que tener para ser el clipero. Perfecto. Sí. Tal cual. Claro, acaba de justificar el por qué ganó el concurso público. Es verdad, es verdad. Quien ha mandado ese audio es el de los más esquizofrénicos. El gran clipo, mano. Así es. Siguiente audio, mano. ¿Qué es el contrato? Macali, Macali. Esto me cambió de nombre. Ya vas a caer a Vencia Mesa. Hola chicos, soy la prima de Chaclacayo, ya que esto me cambió el nombre, quería justamente preguntarles cuál ha sido el nombre más raro que le ha puesto una persona a ustedes, así, o sea, un nombre que no tiene nada que ver con ustedes. Por ejemplo, bueno, en mi caso, mi mamá, me dijo Daina, y Daina el nombre era de mi perro, pero mi perro que había muerto hace años, o sea, no entiendo en qué momento se le salió ese nombre. Saludos chicos, y Panda, solamente huele ese KFC. ¡Pi, pi, pi! Cacacha, weón. O la prima de Chaclacayo. Cara se ha asado porque le dijiste Karen, pe weón. No, tarado. Ahorita te digo que el único nombre que me acuerdo es Vale, mi amor. Digamos, los otros nombres ni los recuerdo. Pero ¿es Valerio o Valentina? No, es Vale. Es Vale. ¿No es Valeriana? Es Vale. Es Valeriana. Nombres que se han hueveado contigo, mano. ¡Ese es mi gordo! ¡Ese es mi gordo! ¡Oye, huevón! No, a mí me pasó. O sea, lo que pasa es que en mi casa, mi mamá, tiene mis abuelos, habían dos abuelos que son Carlos, había un tercer tío que era Carlos y otro tío Javier. Pudo Carlos, ahí. Claro, eran como que todos se repetía el nombre. Full Carlos. Y a mí me cambian, me ponen Elías, toda la huevada, ya chévere. Mi vieja, cuando se molesta, le da la ira, no le deja hablar, y con... Y me decía, la primera cosa, trataba de decir mi nombre, molesta, y le salía la primera cosa que veía. Puta madre, como tres veces. Y mi abuelo le puso a su perrito Chocho.
Ya. Porque era como la semilla del chochito, chiquito, todo. Ya, pues, puta, y mi vieja. ¡Chocho! A mí, así. ¡Chocho! ¡Has hecho esto! Como perro. Y luego, y yo, mamá, y mi vieja, ¡cállate! ¡Chocho! A partir de ahora se le hecho. Sí, huevón. Puta. Oye, y no hay nada más cagado que tu vieja se confunda con el nombre del perro, pe, huevón. Sí, duele. Tu tío dice que eran Carlos I y Carlos II. El rey, los reyes. Ese es mi mamá. Mano, hijo mi de abuela. Puta. Mi abuela, mi abuela fue una de unas 9 hermanas. ¿Ya? A su madre. Yo creo que desde que empieza esa convivencia, uno ya se confunde los nombres. Pero pasaron los años también. Y en mi casa vivíamos 10 personas. Mi familia, mis papás, yo con mi hermano, mis tíos, con mis dos primas y mis dos abuelos. Habían demasiados nombres. Sí, ya mucho ya. Ya, mi abuela cuando llamaba a alguien decía los 9 nombres anteriores antes de chapar el mío. Me tenía que llamar a mí, que a mí me decían Tito. Me decía, Ruby, Peri, Pepe, Miguel, Cututo, mi perro. Tu abuela era mi abuela pasaba lista sin saberlo. Tu abuela era de los Orozco. Sí, se le está pensando. Tu abuela estaba, nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son 8 los monos. Mi abuela y daba nombre hasta de las vecinas, weón. Freddy. A madre, hasta que llega mi nombre de otra vez. Ya se enfrió el almuerzo, weón. Me voy a calentar de nuevo. Tu abuela hasta que llega mi nombre. Estaba refiriéndose a sus nietos. ¿Cómo está el Tilico? Sí, llamaba a mi tía Nancy y ella vivía en Estados Unidos. ¡Nancy! Claro. ¡Ah, no! ¡Pérez! Claro. ¡No! ¡Ruby! ¡Tu abuela! Madre. ¡Tilín! ¡Tilín! No, mi abuela se llama Modesta. ¡Ah, no soy yo! Mi abuela también hace lo mismo, igualito. Es bien de abuelas eso, ¿no? Es bien de abuelas eso. Soltar todo el... Soltar todo el árbol genealógico. El santoral. Hasta llegar a tu nombre. Por ahí le sale. Por ahí le sale la primera. Es que yo siento que las abuelas ya dicen... Yo me sé el nombre de todos mis nietos, de todas mis hijas, de todos mis nuedos. Y como saben que está cerca de olvidarse, cada vez que pueden, lo ensayan. Yo voy a recitar alguno de esos. Las abuelas se pueden olvidar los nombres, pero nunca se van a olvidar los cumpleaños, weón. Sí, sí, sí. Eso es increíble, cómo se acuerdan. La memoria selectiva. Puta madre, dice que yo no era chocho, era cocho. Siguiente. Y último. Último audio, no, amo. Está muy chiquito. Y. Ya pecaba ayer este, lo que uno se encuentra por los internets. La imagen es del viejo LinkedIn. ¿Sí? Forever. No, Nico, no. Siguiente. Sí, otro audio, último no audio de la noche. Ya mira, mandó otro. A ver, cerramos. Audio. Cerramos con la historia de la prima. Cerramos en la del pueblo con la historia de la prima su que pene, piensa su pene. Que a su novio le dan full anuel porque encontró su nombre en grupo de activos claro, y pasivos. Sí, que ¿no? Dice que todos sus amigos lo tienen guardado como aprrr. Aprrr. Todos sus amigos lo tienen guardado como el cachetón y él es flaco. Así que. Le dicen cachín ahora. Claro, claro. Todos sus amigos lo tienen guardado como el cachetón barbudo y es flaco y lampiño. Sí, sí. Cachetón barbudo. Lo guardan como Juan Mecánico. El oso maduro. Ah, no, está en mayúsculas. El oso maduro. Adelante con el audio de la prima que piensa que a su novio le dan full anuel. A ver. Yo le quiero dar el anillo, pero no se lo merece. Porque tiene fotos de su cara, se tapa la cara y también tiene fotos aparte de su pene mostrando y ofreciendo servicios a mujeres. Ahora me cagaron, me confundieron mucho. No. Tipe, a mujeres, dice. ¡A mujeres, dice! ¡A mujeres! ¡A mujeres! ¿Qué voy a ofrecer esa huevada? ¿Qué voy a comprar tu huevada? Prefiero comprarme una taza de ayer fue el lunes que tu huevada. Claro, ¿cómo te lo explico? Sí. Mucha fe le tiene. Tú lo amas. Mira, ¿sabes? Tú lo amas. Ya, claro. Lo amas ya. Yo antes le pago mi dedo Infocorp antes que comprarme ese cuento. Voy a comer. Hay abuelas en el Parque Kennedy que prefieren levantarse cualquier huevón de rojo. Así que un mensaje a la prima, date cuenta. Sal de ahí, por favor. Date cuenta. Si necesitas ayuda. Si tu flaco va al baño y nunca se limpia, es porque cae así. Hay un huecazo ahí. Ya, lluvia cae sobre su culo. Te lo voy a explicar de esta forma. No es normal que hagas un beso negro con eco. Sí. Por favor. Eso va a parecer una gaita. Nos vemos, nos quedamos en Loda sin bolsar con la gente de los miembros, checan la pestaña de comunidad. Sí, yo me nos lo vemos. Cacho. ¿Qué cosa? Sí, yo me lo cacho. El primo que confirma, sí, yo me lo cacho. ¡No! Nos vamos, chao. Nos quedamos con los miembros, checan la pestaña de comunidad. Nos vemos el sábado de la pichanga. ¡Ay, chao, Dios! Todos los jueves a las 5 de la tarde, diámetro. ¡Bye! Chao,